Buenas Chaiba. tardes. Buenas tardes a todos y todos. A nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, les doy una cordial bienvenida a este webinar sobre memoria, verdad, justicia en el contexto de la pandemia. Mi nombre es Jorge Mesa, soy coordinador de la sección de casos dentro de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana y en el día de hoy contamos con un registro de más de 700 personas que están acompañando este webinar, que también se está transmitiendo por el canal de Facebook. En el marco de su mandato, la Comisión Interamericana instaló el 27 de marzo de 2020 la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada para la Pandemia de la COVID-19. Esta sala, denominada SACROI COVID-19, ha tenido varios resultados y uno de los principales de ellos es la Resolución 0120, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, y una serie de acciones como un sitio multimedia especializado, comunicados de prensa y webinars como el presente. Este evento es parte de un ciclo de seminarios organizados por la Comisión en el marco de la SACROI, que tendrá una duración de 13 semanas para el abordaje de los estándares internacionales e interamericanos con respecto a los efectos de la pandemia y de las medidas adoptadas por los estados para su atención y contención en la situación de los derechos humanos en el hemisferio. Para comenzar, quisiera dar la bienvenida a nuestro panel, que realmente es un panel de lujo. En primer lugar, nuestra comisionada Antonio Rejola, primera vicepresidenta de la Comisión y relatora sobre Memoria, Verdad y Justicia. Nos acompaña también Verónica Torres, de Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños, RESLAC, desde Argentina. Nos acompaña doña Vera Vital, Brasil, del Foro de Reparación y Memoria de Río de Janeiro, Brasil. Está con nosotros también Paula Villa, de la Comisión Colombiana de Juristas de Colombia. También se encuentra con nosotros Manuel Farfán, de la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Guatemala, FAMDEGUA, desde Guatemala, Grace Fernández, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos, desde México. Se sumará con nosotros doña Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, desde Argentina. Y también está aquí con nosotros Carmen Peralta, desde Ecuador, quien nos contará en su intervención una serie de obstáculos para localizar el cuerpo de su padre, Silvio Peralta, de quien no conoce su paradero desde su fallecimiento el 27 de marzo, ya en el contexto de esta pandemia. Nos acompaña también el equipo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana, a quien desde ya agradecemos por toda su colaboración para este panel, y señalar que este webinar se focaliza en un intercambio y reflexión sobre la situación de los procesos relativos a memoria, verdad y justicia por las graves violaciones a derechos humanos, considerando los impactos específicos generados por el actual contexto de la pandemia. Asimismo, ante esta grave crisis, queremos llamar la atención sobre la importancia de respetar el duelo y los derechos de los familiares de las centenas de millones de personas que han fallecido en la región. Hasta ayer, la Organización Mundial de la Salud contabilizaba al menos 249.318 personas presuntamente fallecidas en relación de la COVID, y esto solamente apenas en las Américas. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través de sus dos órganos, ha intervenido a favor de los familiares y las víctimas de violaciones a derechos humanos. Ha velado por el cumplimiento de las obligaciones de los estados conforme a los principios de justicia y justicia transicional. Sin embargo, la Comisión ha identificado que persisten serios desafíos en términos de implementación de medidas judiciales y políticas en los países para la reparación de las violaciones masivas de derechos humanos, demandando un seguimiento cercano de la Comisión. En este sentido, desde su plan estratégico para 2017-2021, la Comisión incluyó la memoria, verdad y justicia como uno de los temas priorizados en el desarrollo de su labor y creó una unidad temática con el objetivo de fortalecer e impulsar este enfoque. Tal unidad fue convertida en una relatoría el año pasado y está bajo la conducción de la comisionada Antonio Rejola, quien integra este panel. En esta oportunidad, el eje de este webinar es proporcionar un espacio de escucha y discusión que permita difundir y reflexionar sobre los distintos desafíos enfrentados por las víctimas y sus familias durante esta coyuntura, pero también analizar qué retos e impactos genera la pandemia sobre el acceso a la justicia y las políticas públicas de memoria, verdad y reparación, y particularmente no repetición a las graves violaciones a derechos humanos. La metodología supone un diálogo entre las y los expositores, contando cada quien con 10 minutos para brindar sus consideraciones sobre el tema referido. Hemos propuesto enfoques distintos a nuestros panelistas, considerando relevantes los siguientes. En primer lugar, ¿qué impactos genera la pandemia en las políticas relacionadas a la memoria, verdad y justicia y la búsqueda de las personas desaparecidas?
En segundo lugar, cómo las víctimas y sus familiares han sido afectadas en este contexto. Y en tercer término, qué estrategias serían necesarias para responder a los desafíos históricos, pero también a los nuevos que surgen a raíz de esta coyuntura. Al terminar las exposiciones, tendremos una ronda final para reflexiones y preguntas, y además de ello, es importante indicar que todos pueden dejar sus preguntas en el chat del Zoom y un equipo de especialistas de la Secretaría Ejecutiva estará respondiéndolas en tiempo real. Sin más, una vez más agradecer a cada uno de los panelistas y a todas y a todos por acompañarnos en este webinar. Paso la palabra a la primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana, comisionada Antonia Urrejol. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos y todas los presentes. Quiero, en primer lugar, obviamente, saludar a mis colegas panelistas, sobre todo este panel, que es mayoritariamente de mujeres, un solo hombre. Solemos ver al revés, generalmente somos una mujer entre paneles de hombres, así que en primer lugar quiero saludar a todas y todos. Quiero saludar a Jorge Mesa y al equipo de la Secretaría Ejecutiva que han hecho posible este webinar tan importante, y sobre todo agradecer a Shana Santos y Fiorella Messi, porque ellas fueron quienes han hecho un gran trabajo para tener este panel de tan alto nivel, realmente de lujo, con el objetivo precisamente de poder hablar de los temas que nos planteó Jorge, y a la vez también escuchar testimonios de víctimas y familiares. Para mí, sin lugar a duda, es un honor poder compartir este panel con todas y todas las presentes, y también saludo, por supuesto, a todo el público. Yo quisiera empezar mi intervención compartiendo con ustedes una frase que escuché hace algunos días atrás en un webinar con la Defensoría del Pueblo de Ecuador, con el señor Pedro Restrepo. Él es un padre ecuatoriano cuyos hijos menores de edad, Carlos, Santiago y Pedro Andrés, hace más de 25 años fueron detenidos por la Policía Nacional y posteriormente fueron desaparecidos mientras se encontraban bajo la custodia de la policía. Don Pedro Restrepo dijo en ese evento que la desaparición de sus hijos, ambos menores de edad, insisto en eso, había representado la destrucción total y absoluta de su vida, la destrucción total de su familia y de sus proyectos de vida. Es con este mensaje tan doloroso que la Comisión Interamericana ha escuchado tantas veces de tantas víctimas y familiares que quiero introducir los temas que van a ser discutidos hoy. Quiero recordar que estamos hablando de violaciones tan graves a los derechos humanos que el daño generado sobre esas familias les afecta por toda la vida y afecta al tejido social de un país, no cabe la menor duda. Quiero recordar que la responsabilidad por rechazar esa especie de violencia es de toda la sociedad y de los estados, que tienen la obligación moral, política y sobre todo jurídica, de remediar esos daños y garantizar que estos crímenes atroces nunca más vuelvan a repetirse. Actualmente estamos viviendo un periodo de excepcionalidad. La pandemia del COVID-19 nos exige enfrentar los desafíos antiguos, pero también nuevos dilemas y urgencias. Por ello, el panel de hoy es un espacio importante para escuchar sobre algunas de las distintas realidades presentes en nuestra región. Y nos ayuda también a reflexionar colectivamente sobre la construcción de nuevas estrategias de actuación para la garantía y protección de los derechos humanos. Como explicó Jorge, en esta actividad queremos destacar dos grandes y principales preocupaciones de la Comisión. Por un lado, discutir cuáles son los retos de los procesos de memoria, verdad y justicia en la región, considerando esta actual coyuntura. Y por otra parte, reafirmar el respeto al duelo y los derechos de los familiares de las personas fallecidas en el contexto de la pandemia. En relación al primer eje, en su labor de monitoreo, la Comisión recibe regularmente información a través de diferentes canales que permiten conocer obstáculos particulares que cada país enfrenta. Por ejemplo, en diciembre del año pasado, antes de la pandemia, el Pleno de la Comisión realizó una visita in loco a El Salvador y pudo encontrarse en el terreno con el grupo de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y autoridades de ese país. Esa visita fue muy importante para enfatizar la gran deuda del Estado salvadoreño con las víctimas del conflicto armado, a pesar de que este conflicto terminó hace casi 30 años. La Comisión formuló algunas recomendaciones preliminares al Estado de El Salvador, entre ellas la aprobación de una ley de reconciliación nacional acorde a los estándares interamericanos sobre justicia transicional.
La comisión destacó que esa ley debe asegurar la responsabilidad de los perpetradores de las graves violaciones a los derechos humanos. Ellas no pueden contener disposiciones que amnistíen a los responsables por los graves delitos cometidos durante el conflicto armado. A fines de febrero se aprobó una iniciativa legal en materia de justicia transicional y el anteproyecto fue vetado por el Poder Ejecutivo precisamente porque contendría mecanismos de impunidad a los perpetradores. El tema está pendiente de análisis por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de ese país, que actualmente también enfrenta una serie de nuevos temas vinculados a la pandemia. Por otra parte, tenemos el contexto de Uruguay, un país cuya situación la Comisión también ha estado monitoreando muy de cerca. En el año 2010, la Corte Interamericana declaró la responsabilidad internacional de Uruguay por violar la Convención Americana de Derechos Humanos en el caso Juan Gelman, perdón, de la hija, de la nieta, no la hija, la nieta. En particular, la Corte afirmó la inadmisibilidad de disposiciones que impiden la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables por delitos tan graves como la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias. La comisionada Esmeralda Rosemena de Troitiño, en ese momento presidenta de la comisión, y yo, como relatora de Uruguay de Memoria, Verdad y Justicia, hicimos una visita de trabajo a Uruguay el año pasado para reforzar esta obligación y el cumplimiento del caso Gelman. Sin embargo, en las últimas semanas hemos recibido información sobre algunas declaraciones recientes de autoridades públicas de ese país a favor de no condenar a militares que han participado en estos graves crímenes durante la dictadura. Estas son señales que nos preocupan. Algunas de las personas que hoy participan de este panel, estoy segura, nos van a ilustrar más sobre estos temas y el actual contexto. Como ustedes saben, la Comisión en abril de este año acordó la resolución 1-2020, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. En ella, entre más de 85 recomendaciones, se recomendó a los estados que, en relación a las personas privadas de libertad, se apliquen los estándares interamericanos al evaluar los beneficios carcelarios y las medidas alternativas a la pena de prisión a los condenados por grave violación a los derechos humanos. Entendemos e incluso recomendamos a los estados que en el actual contexto es fundamental tomar medidas en relación al hacinamiento de nuestras cárceles. Sin embargo, también se le recuerda a los estados sus obligaciones en materia de crímenes de lesa humanidad. La pandemia no puede ser excusa para no cumplir con las obligaciones respecto de estos crímenes tan atroces. Como señalaron las abuelas de Plaza de Mayo, la memoria no tiene cuarentena. Tampoco las obligaciones de derechos humanos de los estados, especialmente en relación a los crímenes de lesa humanidad. Para la Comisión, la pandemia sin lugar a dudas representa para los estados nuevos y complejos desafíos. Pero ello no puede ser excusa para no cumplir los estándares interamericanos en materia de derechos humanos en general. Y en ese sentido, seguiremos monitoreando para que las conquistas que las víctimas y familiares de las graves violaciones a los derechos humanos en nuestro continente han alcanzado en materia de memoria, verdad y justicia, no se conviertan esas conquistas en retrocesos y pérdidas. Estamos muy pendientes de este tema. Si hay una lección que hemos aprendido durante estos meses, es la fortaleza de la institucionalidad democrática y del Estado de Derecho, y que ella es la única que permite que la garantía de los derechos humanos sea una realidad. La pandemia ha puesto de relieve más que nunca que el Estado de Derecho y las democracias fuertes son los mecanismos más eficientes para proteger los derechos y garantías de las personas, sobre todo y muy especialmente en el marco de situaciones extremas como la pandemia del COVID-19. Y esto incluye los estándares en materia de memoria, verdad y justicia. Por otro lado, con el surgimiento de la pandemia del COVID-19, surgen también nuevas crisis y se agravan problemas estructurales en los distintos países de distinta naturaleza. En particular, a partir de los fallecimientos masivos derivados de la pandemia, hemos observado situaciones diversas de sobrecarga de las instituciones que tienen la responsabilidad de manejar los cuerpos, verificar la causa de los óbitos, documentarlas y realizar los ritos funerarios. Hemos sido testigos, lamentablemente, de cómo la muerte en las pandemias pierde dignidad. Personas que mueren solas, sin rituales. No existen los gestos colectivos que consuelan a los que quedan. Hemos escuchado muchos relatos de personas que han fallecido abandonadas, sin dignidad. Con el alto número de fallecidos en el continente, la Comisión ha recibido denuncias de situaciones muy complejas sobre este tema, en muchos países de la región.
En algunos países se han modificado normas y flujos del manejo de los cuerpos con el objetivo de reducir la diseminación del virus. Eso lo comprendemos. Sin embargo, hemos sido informados de la incineración de cuerpos no identificados o incluso el extravío de estos. Es muy preocupante la afectación que estos escenarios generan a los derechos de los familiares de las personas fallecidas. Por ejemplo, cuando no se adoptan los procedimientos adecuados que permiten la identificación de las personas fallecidas o trazar dónde estén sepultadas, ello dificulta que los familiares de ellas tengan conocimiento sobre su destino y puedan vivir su proceso de duelo, algo que demasiados países del Cono Sur y de Centroamérica ya conocen por las desapariciones forzadas que hemos vivido en nuestro continente. Es importante observar que el sistema interamericano ha reconocido la importancia del proceso de duelo y la realización de los ritos funerarios de acuerdo con las creencias y costumbres de la familia. En casos distintos, la Comisión entendió que impedir a la familia saber lo que sucedió con los restos mortales de sus parientes y despedirse de ellos generaba un sufrimiento profundo que constituía una violación a la integridad personal de los familiares. La Comisión se ha manifestado recientemente sobre el tema en un comunicado de prensa en que llamó a los estados a respetar y garantizar los derechos de los familiares de las personas fallecidas en el marco de la pandemia del COVID-19. La Comisión pidió que se permitiesen los ritos mortuarios de manera adecuada a las circunstancias, contribuyendo a la preservación de la memoria y homenaje de los fallecidos. En este sentido, yo quiero agradecer a todas las panelistas, pero muy especialmente a doña Carmen Peralta, que a través de su testimonio hoy día representará la voz de tantas familias que están pasando por la triste situación de no poder tener el duelo que se merecen. Hace algunos días atrás leí una noticia sobre la lucha de tres madres Yanomami para localizar los cuerpos de sus bebés que fueron llevados de sus aldeas para ser tratados de neumonía y se contaminaron con el COVID-19 y fallecieron. Las madres no tienen respuestas de qué pasó con los bebés. No solo es el desgarro de las madres por los cuerpos de sus bebés fallecidos, sino también el impacto sobre toda su comunidad al no cumplir con los rituales de acuerdo a la cosmovisión de los Yanomami respecto de los ritos fúnebres. Es de esto lo que estamos hablando cuando hablamos del derecho al duelo y la memoria dentro de la pandemia. Quisiera a este respecto rescatar las palabras del ex juez de la Corte Interamericana, Antonio Cansado Trindade, en su voto en el caso Bámaca Velázquez con Guatemala. El respeto a la memoria de los muertos en las personas de los vivos constituye uno de los aspectos de la solidaridad humana que vincula a los vivos a los que ya fallecieron. Cansado Trindade afirma que ese respeto a los restos mortales también se debe al espíritu que animó en vida a la persona fallecida. Antes de terminar, me quiero además permitirme una licencia personal. En el día de hoy falleció a sus 93 años de edad doña Ángela Geria. Doña Ángela fue la esposa del excomandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, el general Bachelet, que murió producto de las torturas después del golpe de Estado. Doña Ángela es además la madre de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Ambas, doña Michelle y doña Ángela, fueron recluidas en el centro de detención Villa Grimaldi después del golpe de Estado en Chile. Años después, doña Ángela se encontró con el exagente de la DINA, de la Policía Secreta del gobierno de Pinochet, Marcelo Moren Brito, a quien ella reconoció como uno de sus torturadores. Por casualidad vivían en el mismo edificio. Ella, en una entrevista que dio posteriormente, señaló que se lo encontró en el ascensor y Moren Brito fue muy gentil y le abrió la puerta. En una entrevista ella dijo que se sentía mal, pero no le nacía darle las gracias. Por lo tanto, después de un rato en el ascensor, ella le dijo, perdóneme, que no le dé las gracias, pero nos conocemos hace algún tiempo. ¿Dónde? Le preguntó él. En Villa Grimaldi, le respondió ella. ¿Quién es usted? Le señaló él. Yo soy la viuda del general Bachelet. Moren Brito, después de eso, abrió la puerta del ascensor y se fue, avergonzado. Ella en una entrevista dijo que luego se lo volvió a encontrar en el ascensor. Y él va cabizbajo, y ella lo miró y le dijo, yo no lo odio. Yo siento lo que usted tuvo que hacer. Ante tanta tragedia vivida, yo creo que doña Ángela buscaba compartir lo bello que pudo rescatar de tanta tragedia.
Parece que ese fuera el anhelo de tantas víctimas y familiares, repartir esperanza pese al espanto que les ha tocado vivir. Y por eso yo quiero agradecer a todas y cada una de las personas que hoy nos acompañan, pero muy especialmente a las víctimas y familiares de las graves violaciones de derechos humanos que nuestro continente ha sufrido y lamentablemente continúa sufriendo. Y hoy día lo quiero hacer en homenaje a doña Ángela Jeria, que falleció en el día de hoy. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, comisionada. Vamos a continuar con este panel. A continuación tomará el uso de la palabra Verónica Torres. Me voy a permitir de manera muy breve describir su biografía. Verónica Torres pertenece a la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños desde Argentina, licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Buenos Aires, cursa actualmente el doctorado en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Lanús y la maestría en Análisis del Discurso de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Fue secretaria de Comunicación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre 2000 y 2004, directora del Área de Comunicación del Centro de Estudios Legales y Sociales entre 2005 y 2010 y coordinadora del programa Memoria en Movimiento, dependiente de la Jefatura del Gabinete de la Nación entre 2011 y 2015. Actualmente, Verónica es directora ejecutiva de Memoria Abierta, organización referente en prácticas de preservación, transmisión y promoción de la memoria, que coordina desde 2006 la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños. Muchas gracias. Verónica, tiene el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la comisión por esta invitación. Y bueno, un saludo a todos los panelistas y a todos los que están participando también de este evento. Yo quisiera, en nombre de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños, la RESLAC, que Memoria Abierta, la organización a la que pertenezco, coordina, como se dijo, desde 2006, quisiera aprovechar esta oportunidad que nos ofrece la Comisión Interamericana para llamar la atención sobre ciertos patrones de riesgo para la vigencia de los derechos humanos y la democracia en la región en el marco de esta pandemia. Quisiera recordar que estos sitios de memoria trabajan no solo por la memorialización, la verdad y la justicia respecto de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado reciente en nuestra región, sino que además trabajan por el fortalecimiento de la democracia en nuestros países. En ese sentido, una de las cuestiones que nos interesa especialmente señalar tiene que ver justamente con los riesgos que se han generado a partir de esta pandemia en función de los marcos legales de excepción que han tomado diferentes formas, yendo del estado de emergencia al estado de excepción de catástrofe o al estado de calamidad, según las normativas previstas en cada uno de los países, pero que están siendo utilizados por algunos gobiernos, por algunos sectores de poder, como escenarios propicios para avanzar sobre los parlamentos, para avanzar sobre las sociedades, imponiendo políticas por decreto, acelerando o forzando medidas de gobierno o reformas que implican o implicarían graves retrocesos en materia de derechos humanos. Esta es una situación que ha sido denunciada por sitios de Uruguay, de Colombia, de Chile, en donde justamente hoy mismo se ha planteado también una situación de amenaza en función de una suerte de poder de veto permanente que podría ejercer el gobierno respecto de las iniciativas aprobadas por el Parlamento. Todos estos marcos de excepción han sido además en algunos casos interpretados por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad en algunos de nuestros países como escenarios liberados para cometer abusos, en particular abusos respecto de los sectores más vulnerables de la población, que son además quienes están viendo más afectados por la situación de la pandemia. En el caso de Perú, por ejemplo, se llegó aún más lejos otorgando impunidad por adelantado a eventuales actuaciones abusivas de las fuerzas policiales. El presidente de la República promulgó la denominada Ley de Protección Policial, que limita las atribuciones de los jueces de dictar medidas de detención si encuentran indicios suficientes de un uso irregular de las armas por parte de miembros de las fuerzas policiales en el marco de su vigilancia de la pandemia.
Por otro lado, como ha señalado también recién Antonia Urrejola, la situación de emergencia ha reactivado en realidad los pedidos de morigeraciones en relación con el cumplimiento de las condenas o en relación con las situaciones concretas de prisión o de prisión preventiva de personas detenidas por delitos de lesa humanidad en distintos países. El caso de Chile tal vez es el más preocupante en este sentido, ya que al mismo tiempo que se ha reactivado la discusión en el Congreso del proyecto denominado Ley Humanitaria, que regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias, senadores y diputados del Partido Chile Vamos han solicitado al Tribunal Constitucional la homologación de ese beneficio de la Ley Humanitaria para quienes han sido condenados por delitos de lesa humanidad, y el propio presidente de la República se ha pronunciado en medios de comunicación en favor de liberarlos mediante un indulto. En sintonía con estos pronunciamientos, la Sala Penal de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile decidió en el mes de abril otorgar libertad domiciliaria a 17 militares condenados por violaciones a los derechos humanos, una decisión que aún está pendiente de confirmación por parte de la Corte Suprema de ese país. Y estas solicitudes para aplicar medidas de este tipo, medidas de excepción en función de la pandemia, se repiten hoy en otros países como en Guatemala, donde hubo 6 solicitudes en favor de perpetradores procesados por delitos de desaparición forzada en el caso de la zona militar número 21. También en Argentina han existido presentaciones solicitando la aplicación de prisiones domiciliarias para perpetradores en el marco de la pandemia, aduciendo como justificativo el mayor riesgo de salud que implica. Sin embargo, bueno, es importante remarcar que en la mayoría de los casos, los condenados o procesados por estos delitos en los países de nuestra región gozan de situaciones carcelarias de privilegio. En este sentido, me gustaría remarcar, en la misma línea que acaba de hacerlo también Antonia Urrejola, que las obligaciones de los estados de investigar y de juzgar los crímenes contra la humanidad deben seguir avanzando, incluso con las dificultades que presenta este contexto de pandemia, respetando las recomendaciones sanitarias, porque como se ha dicho, la pandemia no puede ser una excusa para demorar aún más este castigo ya largamente demorado para las víctimas, los sobrevivientes y las comunidades que sufrieron graves violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente en nuestra región. Por otro lado, nos quisiéramos llamar la atención sobre el hecho de que algunos gobiernos de nuestra región, que en los últimos años han avanzado con declaraciones y posicionamientos públicos negacionistas y en algunos casos apologéticos respecto de los regímenes militares o de las situaciones de violaciones a los derechos humanos en el pasado, han tenido también en relación con la pandemia posicionamientos negacionistas o relativistas, ¿no? Las dos cosas nos resultan, por supuesto, con cada una con su gravedad específica, nos resultan preocupantes y quisiéramos también llamar la atención respecto de eso. Por otro lado, la comunicación de los gobiernos para la prevención y para la exhortación a quedarse en casa, como se plantea en la mayoría de los países, está siendo en algunos casos represiva y amenazante. Por ejemplo, esto es una situación que ha sido planteada en los casos de Guatemala y de Ecuador, donde las necesidades de las personas que no cuentan con recursos para vivir en este contexto, pero también ha sucedido en el caso de Chile y de Colombia, donde se han presentado además situaciones de represión respecto de personas que han salido a la vía pública para rompiendo las situaciones de aislamiento, pero para denunciar justamente situaciones acuciantes de desatención o directamente para protestar por hambre. Por otro lado, quisiéramos plantear en relación a los sitios de memoria en particular, que por supuesto
sobre todo los que están en zonas urbanas, en su gran mayoría están cerrados en este momento por razones vinculadas al aislamiento social que impone la pandemia, pero también en algunos casos están cerrados por razones de seguridad que se han agravado a partir de la pandemia, como es el caso desesperante de Haití. En algunos países se han planteado también situaciones de mayor restricción presupuestaria que implicarían en realidad prácticamente en algunos casos la necesidad de cerrar algunos sitios de memoria. Esto se ha planteado en el caso en particular de Chile, donde el gobierno solicitó un recorte que en los hechos dejaría sin capacidad de funcionamiento a por lo menos 2 sitios de memoria de este país. En este sentido, la RESLAC y los sitios de memoria en particular de Chile hemos hecho una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que pueda intervenir ante el gobierno de Chile en relación con esta situación particular. Por otro lado, en el caso particular de Chile, además es importante remarcar que a esta reducción presupuestaria en relación con los sitios de memoria debe sumarse la desatención que el Estado chileno ha mostrado frente a los ataques reiterados a sitios de memoria ocurridos en los últimos 2 años en por lo menos una docena de ciudades en distintas regiones de Chile. Respecto de esto, la Comisión se hizo eco mediante un comunicado emitido en febrero de este año. Y quería dedicar la última parte de esta presentación a plantear un tema que resulta en algunas situaciones difícil de colocar en la agenda de la opinión pública y en la agenda de los gobiernos en este momento. Pero que sí ha sido colocado públicamente por la Comisión Interamericana. Se habla mucho del impacto de la pandemia sobre los vivos, de las medidas vinculadas al cuidado de la salud, esto es fundamental, por supuesto, nadie lo niega, pero vemos todos los días también publicadas las cifras de los muertos. La Organización Panamericana de la Salud ha indicado que de persistir las condiciones actuales, se espera que la región de América Latina y Caribe registre una cifra superior a los 400.000 muertos para el mes de octubre de este año. Son cifras escalofriantes que igualan o superan las cifras de muertos y desaparecidos que ha registrado nuestra región en el pasado reciente en el marco de procesos dictatoriales y de procesos de conflicto armado interno. Por supuesto, se trata de situaciones incomparables en relación con sus causas. Sin embargo, las cuestiones vinculadas a la gestión, a la administración de la muerte, por un lado, y al derecho al duelo de los familiares y de los seres queridos de las personas muertas en este contexto de pandemia, implica de modo ineludible el retorno de ciertos fantasmas y de ciertos riesgos, y quisiera centrarme puntualmente para terminar en 2 de estos riesgos. Por un lado, la preocupación en relación a cómo la gestión de las muertes por COVID puede terminar siendo funcional a la impunidad en relación con crímenes del pasado. En este sentido, registramos como especialmente preocupante la decisión dictada en el mes de abril por la Procuraduría General de la Nación de Colombia, ordenando a las autoridades distritales y locales que con carácter de urgencia procedan a la inhumación de los cadáveres que han permanecido en las morgues de sus municipios en condición de no identificados, identificados aún no reclamados y personas de pobreza de solemnidad. Una situación similar se ha presentado en el estado de Coahuila, en México, ante la publicación de los lineamientos para disposición de cadáveres confirmados y con sospecha de COVID-19 en diferentes entidades federativas, en las que se ordena la incineración o cremación de las personas fallecidas, aún sin confirmar la causa de muerte, ni realizar su identificación certera. Las organizaciones de ambos países han solicitado la revisión urgente de estas medidas que afectan el derecho a la verdad y a la reparación de quienes hace años esperan respuestas oficiales sobre los miles de desaparecidos de ambos países, cuyos cuerpos no han sido identificados aún. Por otro lado, queremos llamar la atención sobre las numerosas formas en que las comunidades están siendo atravesadas en este momento por las dificultades de los gobiernos para acompañar estos procesos de muerte y de duelo a raíz de la pandemia.
como decía Antonia, muertes solitarias, entierros solitarios, interrupción de las ceremonias y de los rituales fúnebres, muertos dejados en las calles, en los pasillos de las casas, familias que no pueden despedir a sus muertos y familias obligadas a convivir con sus muertos en situaciones riesgosas, entierros clandestinos, solo por mencionar algunas de las situaciones que se presentan y que se han denunciado en los últimos meses. La extendida historia de nuestra región en relación con el ejercicio de la violencia estatal sobre los cuerpos, que incluye el recurso extremo a la desaparición, y la extendida lucha de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos por reparar esas violencias, poniendo en el corazón de sus demandas el derecho al duelo y el derecho a un trato digno en relación con los muertos, nos obliga a ejercer una especial alarma y una especial vigilancia en las actuales circunstancias en relación con estos temas. Frente a esta ausencia de políticas públicas, queremos llamar la atención sobre las formas en que la sociedad ha comenzado a organizarse para hacer memoria de las víctimas de COVID-19. En algunos países como Perú y Ecuador, son las organizaciones históricas de derechos humanos quienes están asumiendo esta responsabilidad. En Brasil también son organizaciones de la sociedad civil quienes se movilizaron en frentes de trabajo con diferentes temáticas que incluyen desde el apoyo psicológico y espiritual a las familias de los muertos y a sus seres queridos, y están mapeando los nombres y las biografías de los fallecidos, pensando posteriormente en colocar placas simbólicas en los lugares donde vivían estas víctimas para que quede como recuerdo y como homenaje. Este también es el caso de Chile y de México y de algunos otros países de la región. Celebramos en este sentido el comunicado de prensa de la Comisión Interamericana sobre el respeto al duelo de las familias de las personas fallecidas en el marco de la pandemia, llamando la atención sobre que en el momento en que se emitió ese comunicado en mayo, primero de mayo de este año, las cifras a las que se remitía el comunicado eran de abril, y registraban una cifra de un poco más de 40.000 muertes en ese momento. Pero estamos hablando de una situación que puede escalar, como decía al inicio, según lo que ha estimado la Organización Panamericana de la Salud, por lo menos 10 veces de aquí a los próximos meses. En este sentido, instamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a avanzar en recomendaciones más específicas a los estados en esta materia. Sabemos que en momentos claves de nuestra historia reciente, la intervención de los estados fue fundamental para garantizar el derecho al duelo, el derecho a la reparación y el derecho a la memoria. Y creemos que, aun cuando las circunstancias sean muy distintas, ese derecho vuelve a estar en el centro de las preocupaciones en este momento, a raíz de las afectaciones específicas que la pandemia implica en este sentido. Muchas gracias. Gracias, Verónica, por compartirnos esta participación. Vamos a continuar. Habrá al final unos 3 minutos más para que podamos abundar en algunos temas. Por favor, en la medida de lo posible, vamos a ajustarnos a los 10 minutos de participación. Vamos a continuar con la participación de la señora Vera Vital Brasil. Ella es psicóloga y es integrante en primer lugar del equipo clínico político de Río de Janeiro. En segundo lugar, también integra el Foro de Reparación y Memoria de Río de Janeiro. Y también integra el colectivo Memoria, Verdad, Justicia y Reparación de Río de Janeiro. Ella es consultora externa de territorios clínicos de la memoria en Argentina y ha sido servidora pública estadual, formó parte del equipo clínico grupal Tortura Nunca Más de Río de Janeiro entre 1991 y 2010, coordinó el proyecto Clínicas del Testimonio de Río de Janeiro del Ministerio de Justicia 2013 hasta 2015. Es un verdadero placer y un honor que nos acompañe en este panel, doña Vera Vital, y por favor, tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos. Gracias. Muchas gracias por la invitación, quería saludar a todos y todas. Y decir también que yo participo también de una plenaria Amnistía Río, que congrega
personas que están, fueron reparadas por el Estado brasileño. Bueno, yo pido perdón por el portuñol, pero vamos adelante, sigamos. En el contexto de la pandemia, comparado con otros países latinoamericanos, Brasil vive de una manera particular y sin precedentes ese momento histórico. Actualmente, epicentro de la pandemia en Latinoamérica, los noticieros independientes registran más de 60 mil muertos y 1.500.000 afectados por el COVID. En Brasil, con 210 millones de habitantes, inmerso en una profunda desigualdad económica y social, marcado por el racismo estructural, experimentamos la tragedia de la pandemia asociada al pandemonio gubernamental generado por un presidente enemigo de los derechos humanos que atormenta el país y al mundo con sus actitudes, pronunciamientos y actitudes inapropiadas. Elegido en 2018, con conocida trayectoria de agresión a los derechos humanos como parlamentario por 27 años, utilizó su mandato para honrar torturadores y milicianos. En no pocas ocasiones, alzó la voz para alabar el golpe y la dictadura militar. Refiriéndose a las víctimas, afirmó, en lugar de torturados durante la dictadura, ustedes deberían haber sido muertos, unos 30.000, en alusión seguramente a otro país de Latinoamérica. En un año de gestión, amplió la presencia militar en la estructura estatal, desmanteló numerosas políticas públicas de protección a los derechos humanos, laborales y de seguridad social, ampliado el derecho del uso de las armas y alentado la ocupación ilegal de tierras, la falsificación de títulos de propiedad y la minería en búsqueda de piedras y metales preciosos en Amazonía, invadiendo tierras indígenas. Y como consecuencia de ese permiso, pone en riesgo la salud y la vida de los pueblos originarios en el marco de la pandemia. La negación del golpe militar, la negación de la ciencia. En el marco de la pandemia, el presidente ordenó al Ministerio de la Defensa que el 31 de marzo se hicieron en los cuarteles ceremonias de homenaje al golpe militar, lesionando la Constitución de 88. A pesar de las denuncias, esa medida fue posteriormente aprobada por el actual presidente de la Corte Suprema. Su discurso, que niega la violencia de la dictadura, que confronta la consolidada historiografía sobre el periodo autoritario, en el momento actual se amplía a la negación de la gravedad de la pandemia, tratándola como una simple gripe, una molestia sin graves consecuencias. Y en un momento en que la única orientación concreta para hacer frente a la pandemia es aislamiento social, Bolsonaro lo ignora, pasea por las calles saludando y abrazando personas y participa en manifestaciones callejeras a favor de la instalación de una dictadura militar y de ataques a la Corte Suprema. El discurso gubernamental oscila entre la negación de que no hubo violencia y terror de Estado durante la dictadura y la justificación de que las Fuerzas Armadas defendieron la democracia en un país que estaba tomado por el comunismo. De todas las maneras, la política de ultraderecho del actual gobierno es de rechazo absoluto a lo que se conquistó con muchas dificultades en los derechos humanos. En Brasil ha sido muy tarde la implantación de las medidas de reparación, memoria. La justicia a los crímenes de la humanidad ha sido obstaculizada por la ley de amnistía de 79, lo que permite la vigencia de la impunidad de las fuerzas policiales, impunidad que viene de nuestro pasado más lejano, pero que se intensifica en momentos de crisis. Desde el golpe de 16, con el impedimento de la presidenta Dilma, empezó el proceso de desmantelamiento de los organismos de reparación. Las dos comisiones encargadas de esa función, la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos y la Comisión de Amnistía, sufrieron ataques con cambios de los miembros de sus consejos, lo que alteró profundamente su misión de reparación bajo los parámetros de la justicia de transición. Los proyectos de construcción de memoria y de atención clínica a los anistiados y familiares han sido interrumpidos.
En el gobierno Bolsonaro, la presidenta de la comisión, la fiscal Eugenia Gonzaga, ha sido alejada de su función por haber aclarado informaciones a partir de las declaraciones no verdaderas del presidente Bolsonaro, que atacó y ofendió la memoria de un desaparecido político, Fernando Santa Cruz, padre del presidente de la Orden de los Abogados de Brasil. Desde el año pasado, la ministra de la Familia, y de los Derechos Humanos, anunció la revisión de los procesos ya deferidos, alegando irregularidades de diversos tipos en ambas comisiones, acusando de corrupción el trabajo del Memorial de la Amnistía de Belo Horizonte. Ha sido instaurado un proceso de investigación que recién en junio se aclaró no haber irregularidades. En el marco de la pandemia, la violencia hacia la memoria de perseguidos y la destrucción de derechos adquiridos se acelera en esos organismos. Maniobras jurídicas para impedir la presentación de nuevas peticiones, ofensas a los peticionarios dudando de la legitimidad de las peticiones a la reparación y acusándolos de terroristas, son hechos frecuentes. El actual presidente de la Comisión sobre Muertos Desaparecidos, justamente en la fecha del 26 de junio, Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, al relatar un proceso ya concedido anteriormente, buscando su negación, pone en duda la veracidad de la palabra de las víctimas. Dice, las personas que se juzgan afectadas y contestado por una de las familiares presentes, que le dijo, juzgan, nosotros somos afectados, directos, porque asesinaron a mi hermana. La Comisión de Amnistía, en el mes de junio, anuló cerca de 300 amnistías reparaciones de cabos de la Fuerza Aérea ya aprobadas hace muchos años. En los últimos días, la ministra, en decisión monocrática, negó muchas peticiones. La promesa de la ministra es de que el próximo grupo a ser revisada las amnistías será de los que participaron del movimiento de huelga en los años 70. Todo indica que se pretende acelerar el proceso de cierre de las comisiones o quizá utilizarlas para una finalidad inversa a las que fueron creadas. Sin un plano nacional de enfrentamiento de la pandemia, la población se encuentra sin perspectiva en condiciones de total indefensión. El presidente despidió a dos ministros de la salud por haber adherido a las directrices de la OMS y por oponerse al uso de la cloroquina, medicación sin comprobación de su eficacia. Hoy, el Ministerio de la Salud se encuentra bajo la dirección de un militar sin ninguna formación de salud que ha omitido informaciones acerca del crecimiento y gravedad de la epidemia. Sin equipos para atender satisfactoriamente a los pacientes y proteger los profesionales de salud, sin pruebas suficientes para testear a la población, las cifras oficiales son parciales, no revelan la realidad. Las personas mueren en casa sin atención médica y sin notificación de causa muerte. Se han abierto fosas comunes, lo que evidencia que el número de muertes es significativamente mayor do que el que se registra como resultante del COVID-19. Los cementerios vuelven a exponer la tragedia de un gobierno que intensificó la necropolítica y que oculta cuerpos muertos. En ese contexto, se ha crecido enormemente la vulnerabilidad de los sectores sociales que son tradicionalmente blancos de la violencia policial. Víctimas en poblaciones pobres, personas negras, indígenas, una vez impedidos los ritos mortuorios, los cementerios se tornan territorios de ocultación de cuerpos desaparecidos. Situaciones irregulares y ofensivas a la dignidad, como la de no poder obtener el certificado de defunción con la verdadera causa de la muerte, sea por motivo de no identificación de la enfermedad, sea por motivo de asesinato, la verdad está ausente.
Los familiares, por su vez, se ven afrontados, imposibilitados de identificar y localizar los cuerpos, son impedidos de proceder al trabajo de duelo, lo que se torna un agravante en el cuadro de salud mental, como se pudo verificar entre los familiares de desaparecidos políticos. Destruir derechos y los organismos encargados de reparación de los crímenes, revertir el proceso de construcción simbólica, imponiendo otra narrativa no verdadera sobre el periodo autoritario, utilizándose de la crisis pandémica, es la sórdida intención de ese gobierno. Sin embargo, aunque con todas las dificultades que se presenten en el marco de la pandemia pandemonio, no podemos dejar de registrar manifestaciones de resistencia y rechazo a la destrucción de las políticas por memoria, verdad, reparación y oír el clamor de la justicia, por la justicia. Gracias. Muchísimas gracias, Doña Vera Vital Brasil, por esta participación. Vamos a continuar con Paula Villa, desde Colombia. Ella es abogada de la Universidad de Antioquia, maestra en Asuntos Internacionales de la Universidad del Externado de Colombia. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la defensa de los derechos humanos, restitución de tierras, atención a la población en condiciones de vulnerabilidad y defensa de los derechos de mujeres. Paula reivindica el ejercicio profesional del derecho desde un enfoque social y de derechos de las mujeres. La mayoría de su historia profesional ha estado concentrada en las problemáticas del sector rural, especialmente de comunidades campesinas e indígenas. Actualmente, Paula Villa es directora del área de tierras de la Comisión Colombiana de Juristas. Bienvenida, Paula. Tienes el uso de la palabra por 10 minutos. Muchas gracias. Gracias a la comisión por la invitación. Un saludo especial a la comisionada, a las panelistas y al público en general. Bien, pues yo quiero empezar, digamos, mi intervención señalando que el análisis, digamos, que hemos realizado desde la CCJ frente a la situación pandémica que se vive en Colombia, es más ni menos, digamos, que el recrudecimiento, la exacerbación de las situaciones que ya estábamos viviendo con anterioridad y que lo que sucede acá es que se visibilizan de una mayor medida, en una mayor medida. Para mencionar tres de ellas. La primera es efectivamente la situación de desigualdad económica y social existente en nuestro país y en la región, pues además de las prácticas clientelistas y la corrupción que hemos podido observar incluso para la entrega de ayudas humanitarias. Ello sin mencionar la falta de acceso a salud en zonas rurales, en las cuales, por ejemplo, para poder acudir a una unidad de cuidados intensivos en muchas zonas, hay que recorrer hasta 3 días de distancia. La segunda situación que hemos podido evidenciar es una falla también estructural en el sistema de justicia en Colombia, pues, y principalmente nuevamente en las zonas rurales. En Colombia tuvimos una suspensión de términos judiciales que ha durado desde el inicio, digamos, de la cuarentena en nuestro país hasta el día de ayer. Incluso en casos muy excepcionales no se dio la suspensión de términos como, por ejemplo, acciones de carácter constitucional o penal, y aún así el ejercicio de justicia ha sido sumamente complejo y ha dejado mucho que desear. La tercera situación, digamos, y una de las a la que más haré referencia, es que la pandemia en las zonas rurales nos ha dejado a merced de los actores armados, tanto de los legales como ilegales. Además, a esta situación, las actuales restricciones de movilidad que hay en nuestro país han significado que debamos hacer una defensa de los derechos humanos desde el escritorio, y esto, digamos, ha sido sumamente complejo, y en ese sentido le hemos pedido al gobierno que estemos dentro de la excepcionalidad frente a las restricciones de movilidad, los defensores y defensoras de derechos humanos. Bien, dos precisiones, digamos, para mi intervención. La primera, como ya la mencionaban en mi presentación, mi experticia o el escenario en el que yo trabajo son los escenarios rurales, principalmente en la defensa del derecho a la tierra y al territorio. Se me ha convocado este espacio para hablar específicamente del enfoque de género. En esa medida hablaré sobre mujeres rurales. Y lo segundo es que me enfocaré principalmente en temas relacionados con justicia.
En el sector rural hemos encontrado, digamos, en el marco de esta pandemia, tres situaciones preocupantes para las mujeres. El primero son los escenarios de protección, el segundo son los escenarios de violencia sexual y el tercero es la relación de la mujer con la tierra y el territorio que se está viendo desconocida en este momento. Frente al tema de protección, como les decía, en este momento la pandemia ha dejado una situación de abandono total en los escenarios rurales y, por tanto, quienes están, digamos, teniendo un dominio sobre eso son los actores tanto legales como ilegales. Saben ustedes que en Colombia actualmente nos encontramos en una situación de disputa territorial entre diferentes grupos que venían del paramilitarismo, autodefensas gaitanistas de Colombia, caparrapos, la mafia, solo por mencionar algunos, además de las disidencias, de las diferentes vertientes de las disidencias de las FARC, que se están haciendo, digamos, una pelea muy fuerte por el narcotráfico y por el control territorial. Estos actores armados han señalado en los territorios a las comunidades rurales que cualquier situación de una presunta persona infectada por COVID-19 será asesinada y que las comunidades tendrán represalias si no informan de esta situación. A esto además se suma que el actual gobierno, digamos, ha incumplido de manera reiterada los acuerdos de paz, digamos, que hay en este momento en Colombia, impulsando desde el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno una mirada sumamente militarista a los territorios, como por ejemplo las zonas futuro, que son zonas que compiten con los recursos, con los acuerdos logrados mediante los programas de desarrollo con enfoque territorial, acordados, digamos, en el punto 1 sobre reforma rural integral. Esta situación pone una situación de riesgo diferenciada y con un mayor, digamos, el riesgo a las mujeres en el ámbito rural. Hemos visto cómo en el marco de la cuarentena se han disparado las situaciones de violaciones, de amenazas y de asesinatos a las lideresas sociales, principalmente aquellas que están ligadas a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Lo preocupante además de esta situación es que el Estado se niega a entender que las problemáticas rurales de nuestro país requieren soluciones diferentes. No pueden ser soluciones que se basen principalmente en la militarización de los territorios y en la medida de protección individual, entendidas como un chaleco o la entrega de un celular donde a veces ni siquiera entra la señal o un botón de pánico y en el mejor de los escenarios un carro blindado que seguramente no logra entrar a todas las zonas. Hemos dicho las organizaciones sociales que situaciones como esta amerita la implementación de medidas de carácter colectivo, diferenciadas y con un enfoque territorial importante. Entonces, en esa medida, un primer mensaje es este. Efectivamente, las medidas deben ser diferenciadas para las mujeres, deben valorarse mucho más en la zona rural las medidas colectivas y comunitarias e, insisto, con enfoque territorial. Pasando a la segunda preocupación que mencionaba sobre violencia sexual, el litigio en restitución de tierras que ha venido adelantando la Comisión Colombiana de Juristas desde hace varios años ya, pues lo que nos ha permitido evidenciar es el vínculo existente en nuestro país sobre la violencia sexual en contextos de guerra y cómo estos están vinculados al despojo, al confinamiento y al desplazamiento forzado. Casos específicos en esta especialidad nos han enseñado que un escenario judicial institucional, respetuoso, con las víctimas puede lograr ser un ejercicio de memoria. Tenemos, por ejemplo, para contarles un caso en Pueblo Viejo, Magdalena, en el que más de 100 víctimas, 20 años después, de manera casi que sin ser uno de los temas, narran en el despacho la situación de violación que habían vivido durante un confinamiento durante meses, en el que habían sido violadas niñas, mujeres, niños e incluso también hombres. La pregunta es, ¿por qué 20 años después
es que se dan estas denuncias. Y esta es una situación, digamos, en la que quisiera concentrarme porque, digamos, lo vivimos desde antes y se exacerba en esta pandemia. La violencia institucional es una de las situaciones más complejas que vive nuestro país frente a los derechos, a las garantías de los derechos de las mujeres, porque es una justicia que se basa en decisiones basadas en estereotipos en género que, digamos, ponen en duda la narración de la víctima, cuestionan las situaciones, que narra, pero además justifica en muchos casos el hecho en sí mismo. En Colombia, digamos, recientemente tuvimos un caso que fue, digamos, que generó muchísima indignación, el caso de una niña en Berachamí que fue violada en el departamento de Risaralda por 7 militares, pero que también fue un caso que generó incluso justificaciones en el escenario público. Esta situación además fue, digamos, la hemos observado con un nivel de agravamiento, y es que la tipificación que da este caso la Fiscalía General de la Nación es un caso sobre abuso, sobre acceso carnal abusivo y no sobre acceso carnal violento. Esta decisión de la Fiscalía deja un mensaje intrínseco, y es que la niña consintió la violación de 7 militares en el territorio en el marco de esta pandemia. Este hecho, pues, además también nos ha permitido recordar situaciones muy similares que se están viviendo en diferentes partes del país, donde se han evidenciado además una violación de niñas indígenas. Hace muy poco también, en septiembre de 2019, una situación de violación, pero además del secuestro de una niña del pueblo Nukakmaku, en el que los militares, digamos, en este momento están siendo investigados, un hecho sucedido en el Guaviare. Estos hechos entonces nos permiten, digamos, señalar varios temas frente al tema de la violencia sexual específica. La primera, que puede sonar muy evidente, pero es los contextos militarizados en este momento son un riesgo mayor para la vida y para la integridad de las mujeres. Lo segundo es que la justicia en nuestro país no se ha tomado en serio la obligación de defender los derechos de las mujeres y de aplicar un enfoque de género. En ese sentido, consideramos que ya las soluciones no pueden ser solo el fortalecimiento y la capacitación a estos escenarios, sino también incluso iniciar acciones de tipo disciplinarias y penal en contra de funcionarios y funcionarios que omitan esta obligación. Lo tercero que queremos comentar también es que ha habido una dificultad en el entender, digamos, las situaciones de orden, del orden rural, y están, por ejemplo, basadas en no entender la articulación que debe darse entre las diferentes jurisdicciones. En Colombia, por ejemplo, está la jurisdicción indígena también y la jurisdicción ordinaria. Tenemos, por ejemplo, un caso que se presentó en el pueblo de Ciobaín, en el que una guardia muy juiciosa, muy organizada, emprende la captura de un hombre que acaba de violar a una niña indígena, y cuando va a hacer entrega a la fiscalía de esta persona, la fiscalía cuestiona la legalidad de la captura por parte del gobierno indígena. Esta situación efectivamente lo que nos determina es que no hay un suficiente conocimiento o un interés de entender las situaciones del orden rural y la multiculturalidad que en él vive. Un tercer punto que me parece importante señalar en este sentido también, y es que lamentablemente en el marco de esta pandemia se está viendo un registro muy alto de situaciones de desplazamiento forzado en nuestro país, incluso de manera masiva. Esto, digamos, lo que va a significar es que las situaciones en algún momento tengan que pasar por también una protección al territorio y a las tierras que las personas deben abandonar. No obstante, lo que hemos evidenciado es que los operadores de justicia aún siguen sin comprender las relaciones que existen entre la mujer y la tierra, y por ejemplo todavía las cuestionan y solo las ven desde una mirada parental, es decir, por mi relación con mi papá o mi relación con un esposo, y no por el derecho mismo que tenemos las mujeres a la propiedad. Ya para concluir, creemos firmemente que todas estas situaciones han sido exacerbadas en el orden territorial
por el incumplimiento también que ha habido por parte de este gobierno en el acuerdo de paz. La CCJ hace parte de una plataforma llamada GEPAS que hace seguimiento a la implementación del enfoque de género, y lo que hemos concluido en nuestro último informe es que hay una desaceleración de la implementación del acuerdo, principalmente de la implementación del enfoque de paz, del enfoque de género, en el que incluso ha habido un desconocimiento sistemático de la población LGTBI en este acuerdo. Muchas gracias. Gracias a ti, Paula, por ajustarte también al tiempo de los 10 minutos. Vamos a continuar con la participación de Manuel Farfán desde Guatemala. Él es defensor de derechos humanos, sobrino de Rubén Amílcar Farfán, detenido y desaparecido el 15 de mayo de 1984. Actualmente Manuel es presidente de la Junta Directiva y representante legal de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala, FAMDREGUA, organización que tiene un trabajo orientado a la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado interno en Guatemala, desde el cual ha hecho innumerables denuncias de violaciones a derechos humanos. Manuel, muchas gracias por estar aquí. Tienes uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes por este espacio y por la oportunidad nuevamente para darle voz a las guatemaltecas y a los guatemaltecos que por décadas no han podido hablar y que han dedicado un trabajo arduo para obtener información y recuperar a sus seres queridos. El saber la verdad de este hecho tan inhumano que es la desaparición forzada. Así también muy orgulloso por ser parte de este conversatorio y participar con tan distinguidas mujeres latinoamericanas que trabajan en el mantenimiento de la memoria, la búsqueda de la verdad y especialmente la justicia. Por este medio reciban un cordial y respetuoso saludo en nombre de la Asociación de FAMDREGUA. Actualmente represento a familiares que nos une el dolor, la angustia de tener a un familiar que ha sido detenido o desaparecido durante el conflicto armado interno guatemalteco. FAMDREGUA es una organización de sociedad civil sin fines de lucro y su principal eje de trabajo es la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada y otras formas de desaparición realizadas por el Estado de Guatemala por medio del Ejército durante el conflicto armado interno. Este conflicto que duró más de 36 años y trabajamos especialmente la investigación para la persecución penal de los responsables, tanto materiales como intelectuales, de estos hechos. Durante más de 28 años interrumpidos, el trabajo de FAMDREGUA ha brindado acompañamiento y apoyo a sobrevivientes, familiares víctimas de violaciones a los derechos humanos, impulsando procesos jurídicos ante el Sistema Nacional de Justicia y ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Estas acciones jurídicas para la búsqueda de la verdad, la justicia, el mantenimiento de la memoria y la reparación digna que permita reconstruir las vidas de las y los guatemaltecos y especialmente los que han sobrevivido a estos hechos inhumanos. Las condiciones actuales en Guatemala son complicadas por la pandemia del COVID-19. Esta crisis la estamos enfrentando como hemos enfrentado situaciones difíciles décadas atrás, continuando nuestra búsqueda del paradero de nuestros familiares al mantener viva la memoria de nuestros seres queridos. Hemos realizado trabajos de investigación para los casos de exhumación en el destacamento militar y antigua escuela Caibil denominada La Pólvora, donde se han recuperado a 43 osamentas de este destacamento. Este lugar se ubica al norte del país, en el departamento de Petén, y de igual forma en la zona militar número 6 de Puerto Barrios, en el departamento de Izabal, donde se han recuperado a 54 osamentas. Con estas y otras exhumaciones hemos constatado que nuestros familiares que fueron detenidos desaparecidos los vamos a encontrar en bases y destacamentos militares guatemaltecos. Otro ejemplo claro es la antigua zona militar número 21 de Cobán, Alta Verapaz, donde FAMDREGUA, con el apoyo de la Fundación de Antropología Forense, la FAFG, se realizó la exhumación donde se recuperaron a 565 osamentas en 85 fosas, considerando este lugar como el cementerio clandestino más grande
de Latinoamérica. El 6 de enero del 2016, 14 oficiales militares retirados fueron detenidos y acusados por los delitos de desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad. En la actualidad y por la situación de pandemia, 6 sindicados solicitaron revisión de medidas de coerción, con lo que pretendían modificar su situación jurídica de prisión preventiva, poniendo en riesgo los procesos jurídicos de justicia transicional a nivel nacional y brindando la posibilidad de fuga de los mismos. A pesar de ello, la jueza Contralora realizó en el mes de junio audiencias para la verificación de su situación. Ellos se encuentran actualmente en una situación de privilegio en el hospital militar, recibiendo atención médica de primer nivel las 24 horas. Este lugar, este hospital militar, no ha sido aperturado por el Estado guatemalteco para poder recibir a la población civil que se encuentra enferma por COVID-19. Otro caso importante donde FAMDEGUA es querellante y representante de familias ha sido la masacre de las dos R's. Se ha logrado llevar a tribunales nacionales a 6 militares y excaiviles a juicio, quienes participaron en la masacre el 6 y 7 de diciembre de 1982 en el departamento de Petén, alcanzando sentencias por más de 5.000 años para cada sindicado. En el mes de marzo se realizó la extraditación de Estados Unidos el militar sindicado Gilberto Jordán, quien fue detenido por haber mentido en el proceso de solicitud de su residencia en dicho país, fue identificado por la denuncia que FAMDEGUA presentó con anterioridad y fue detenido en Estados Unidos. A principios de mes de marzo fue extraditado a Guatemala. Se realizó la audiencia de primera declaración un mes después de haber sido extraditado. Y a la fecha no se ha realizado la audiencia de resolución para determinar si se liga proceso o no. Gilberto Jordán es señalado por los sobrevivientes y testigos de ser el primero en tomar a un niño y lanzarlo al pozo. En el proceso de la exhumación, pues fue el último cuerpo que los antropólogos encontraron en el proceso de exhumación. Tenemos también una evidencia grande, el caso de Josefinos, fue una masacre que se realizó también en el Petén, el 29 y 30 de abril de 1982 en el departamento de Petén, donde se realizaron detenciones y desapariciones, muertes extrajudiciales y desmovilización de familias. En este caso se estableció en junio de este año audiencia de primera declaración de 14 testigos y testigas que tienen un rango entre la edad de 70 a 80 años, los cuales no se les ha brindado la prioridad para brindar su testimonio ante el juzgado A de mayor riesgo, pero sí se le ha dado y se le ha brindado esa importancia de prioridad a los detenidos del caso de la zona militar número 21, en los cuales evidenciamos la poca voluntad que se tiene para poder realizar estas audiencias. En este sentido, nos preocupa que el gobierno de Guatemala se esté beneficiando de esta crisis provocada por la pandemia COVID-19, realizando acciones para retroceder la institucionalidad del Estado, del país, de la paz, al pretender cerrar las Secretarías de la Paz, el Programa Nacional de Resarcimiento, la Secretaría Presidencial de la Mujer, y con esto el poder debilitar a la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, COPRED, manteniendo latente la impunidad y la deuda histórica para los y las víctimas sobrevivientes del conflicto armado interno. Con estas acciones afecta los avances alcanzados en las diferentes sentencias de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros como víctimas y sobrevivientes nos encontramos actualmente respetando el aislamiento social, imposibilitándonos de manifestar en las calles nuestra oposición a estas acciones, pero especialmente el poder dignificar a nuestros familiares. Pero nos preocupa la situación de la población más vulnerable,
las familias de los sobrevivientes del conflicto armado interno que viven en las comunidades en el interior del país, donde hemos tenido información que no existe presencia del Estado, no existe una ayuda o apoyo para poder combatir esta pandemia. Esta crisis es otro evento más que podemos catalogar como familiares que lo vamos a poder vencer. Hemos enfrentado situaciones difíciles décadas atrás y los hemos enfrentado como una familia unida. Creo yo que el sistema guatemalteco ha creído que los familiares de personas detenidas desaparecidas somos momentáneos y no existimos. Pero la verdad existe generaciones atrás que han venido luchando desde la década de los 80 en la búsqueda de nuestros familiares. Y ahora las nuevas generaciones estamos tomando la batuta y la responsabilidad de esa búsqueda, no importando en las condiciones en las que nos encontremos. Agradezco de verdad a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta oportunidad que nos da la Asociación de Familiares para poder expresar y exponer las necesidades que tenemos nosotros en la búsqueda de justicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Vamos a continuar con la participación de Grace Fernández desde México. Grace busca a su hermano Dan Jeremel Fernández Morán, desaparecido desde el 19 de diciembre de 2008. Desde su desaparición, ella y su familia han dedicado tiempo a su búsqueda en Coahuila, México. Hoy día camina de la mano de las compañeras del colectivo Buscando Desaparecidos México, Búscame, y es parte del movimiento por nuestros desaparecidos en México. Trabajan en la construcción de políticas públicas que les den respuesta a la pregunta: ¿dónde están sus desaparecidos? Son más de 70 colectivos de 22 estados de la República y 2 países de Centroamérica trabajando juntos por el bien de todas las personas que están desaparecidas en México. También es integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda. Gracias, Grace, por estar aquí. Y a continuación tienes el uso de la palabra por 10 minutos. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Agradezco a la Comisión Interamericana por esta oportunidad. Y pues para empezar tendríamos que hablar de que en México hoy en día se cometen graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad todos los días y en total impunidad. Es un país en donde el debate hace un año era si el índice de impunidad era del 97 o del 98%, ¿no? Y con un fuerte debate y no realmente con un enfoque de por qué estamos así y cómo vamos a solucionarlo para que baje, pues, digo, es indecente pelearse por 2 puntos porcentuales cuando deberían de estar tratando de bajarlo al 20-30%, ¿no? En ese sentido, y hablando específicamente de desapariciones, las cifras oficiales es de más de 60,000 personas desaparecidas en un registro que considera aquellas carpetas de investigación o averiguaciones previas que existen en el sistema desde 1968 a diciembre del 2019, que fue el último corte de esta información. Sin embargo, la cifra negra de las familias consideramos que pudiera ser por lo menos 7 veces la cifra oficial. Es un país en donde hay más de 37,000 cuerpos no identificados en los servicios médicos forenses que están total y completamente saturados. Y ante la contingencia de la pandemia, pues la preocupación de las familias incrementó en cómo iba a ser justamente el manejo de las personas que lamentablemente fallecieran víctimas de este virus. Y dentro de las comunicaciones que hubo por parte de Secretaría de Salud, era el hecho de que podían ser incinerados los cuerpos
para evitar los contagios. Y ahí fue en donde las familias tuvimos que acercarnos y buscar al gobierno y decirle, para empezar, hay una ley general en materia de desaparición forzada y desaparición por particulares que prohíbe la incineración de cuerpos de personas cuya identidad se desconoce. Entonces, eso obligó a las autoridades de salud a emitir un acuerdo en donde, se dice que los cuerpos de las personas cuya identidad no esté totalmente acreditada no pueden ser incinerados. Sin embargo, dejaron la puerta abierta para aquellos que se supone que sí se conoce su identidad. Y ahí el temor de las familias es, para empezar, los sistemas de salud tienen un rezago muy grande desde hace muchos años y el cómo se venía dando los contagios en otros países hablaba de que iba a haber una sobresaturación del sistema médico nacional y podían perder el control de la identidad de las personas. Y eso también repercute en dos formas. Número uno es los servicios funerarios no iban a tener la capacidad suficiente para hacer las inhumaciones en fosas individualizadas que permitan tener un rastreo o un control de a quién se inhumó, en dónde, y poder hacer con posterioridad el proceso de identificación. La otra es la parte de la incineración, también el control que tendrían que tener estos lugares de cremación para poder mantener la rastreabilidad de la identidad de la persona que cremaron y poder restituir a sus familias las cenizas. Ahora, ya han hablado mis compañeros panelistas de lo que causa en las familias el no poder tener esos procesos culturales de duelo y de disposición de los cuerpos, ¿no? Y la preocupación aumenta cuando no te permiten como familia el número uno, verificar que efectivamente tu familiar es la persona que dicen que falleció y hacer ese seguimiento de qué servicio funerario o qué lugar fue el que lo cremó y tener la certeza de que falleció por COVID y que las cenizas que te están entregando son las de tu familiar, ¿no? Y pudiéramos hablar de que a final de cuentas esa es una tortura, ¿no? Que a final de cuentas la responsabilidad es del Estado mexicano el cómo garantizar que tanto los servicios del Estado como los servicios privados sigan este control estricto para garantizarle a las familias pues, la restitución de sus familias, de los fallecidos. Hablando específicamente sobre verdad y justicia para las víctimas de desaparición, pues se nos ha complicado la pandemia de COVID con la pandemia que consideramos ya existía de graves violaciones a derechos humanos, ¿no? Y que no se ha visto más que como la desaparición de algunos cuantos o algunos cientos de personas o algunos miles de personas, pero que no se ve realmente como una emergencia humanitaria, ¿no? Si a eso le sumamos la situación económica tan complicada que tenemos en México, esta gran cantidad de personas vulnerables que ante un confinamiento muy precipitado se complicó la situación económica, y si le agregas el contexto político en esta eterna pelea entre el actual gobierno y el anterior por quién comete menos errores o quién cometió los más graves y no por quién trabaja mejor. Y aunado a la violencia generalizada del país, ¿no? Vemos temas tan delicados como en días pasados asesinaron a 24 personas en un centro de rehabilitación en el estado de Guanajuato, pero también hemos visto que el Estado, a pesar de tener
a las Fuerzas Armadas haciendo labores de seguridad pública no logran bajar los índices de violencia, ¿no? Y también tenemos esta narcocultura que cada día se está arraigando más y que hace que estas situaciones tan, tan lamentables como que sale el cártel Jalisco Nueva Generación, o sale Santa Rosa de Lima en Guanajuato, sale la familia Michoacana a entregar despensas a las personas más vulnerables cuando sus propias autoridades en los estados no hacen por protegerlos en este confinamiento que ha venido a complicar el tema económico, ¿no? Entonces, la constante lucha de las familias por decir el crimen organizado mata personas y las mata solamente por el hecho de vivir aquí en México y el crimen organizado nos está ganando la batalla, y después vienen ellos a decir, miren, no somos tan malos, aquí está tu despensa para que sobrevivas esta pandemia, pues nos viene a complejizar aún más la lucha por las personas desaparecidas y el combate al crimen organizado, ¿no? Hablando de cómo nos ha impactado directamente en la búsqueda, pudiéramos hablar de que la búsqueda inmediata de esos casos que están sucediendo durante el confinamiento, pues no han dejado de buscarse, pero han disminuido las personas que están en terreno buscando. Hay menos policías, hay menos ministerios públicos, y se complejiza porque a final de cuentas no entienden que un niño, una mujer, una niña que sale de su casa por problemas de violencia familiar por el confinamiento, al estar en la calle son más vulnerables a ser atacados o sustraídos por parte de estos grupos delincuenciales. Entonces, las fuerzas del Estado muchas veces no empiezan a actuar sino hasta que llega algún abogado, algún colectivo de familiares y empieza a presionar y a decirle, tienes que buscarlo sí o sí porque hay un contexto de violencia. Sin embargo, sí han habido búsquedas. El problema es las búsquedas de lo que llamamos larga data o todos aquellos que tienen más de un año desaparecidos, y esos son los que ha habido muy poco trabajo, muy escaso. En México hay más de 2,000 fosas clandestinas con miles de restos óseos que han sido recuperados por los colectivos de familiares de desaparecidos, que en esta situación de pandemia, pues la gran mayoría se han mantenido en resguardo, pero hay otros lugares en donde la protección de esos lugares que ya fueron ubicados es primordial. Y si las familias no van a recuperar los restos, se corre el riesgo de que el crimen organizado regrese y lo saque y perdamos la oportunidad de identificación. En ese sentido, pues las familias estamos empujando, ahora sí que hemos buscado nuevas metodologías de diálogo con el gobierno, hemos tenido muchísimas reuniones por estas plataformas virtuales para empujar el mecanismo extraordinario de identificación forense, el protocolo homologado de búsqueda, los temas del reconocimiento de la competencia al comité de desaparición forzada para recibir comunicaciones individuales, y vamos, hemos empujado el sigamos trabajando. No puedes salir a hacer labores de búsqueda, pero sí puedes hacer labores de inteligencia, comunicación y coordinación interinstitucional que no requieren que salgas. Estos medios te lo permiten, y hemos puesto el ejemplo a estar trabajando desde casa. Vamos, solamente para cerrar, ha sido un tema muy complejo porque a final de cuentas las desapariciones siguen ocurriendo todos los días en México, y hay una clara estrategia del Estado. Vamos, hay mensajes que no son congruentes. Tenemos un presidente diciendo que desaparecidos es un tema prioritario de su gobierno, y luego tenemos a la Fiscalía General de la República diciendo que el derecho de toda persona a ser buscada no es tal porque la persona, como no goza de su libertad,
entonces no puede exigir que la busque, ¿no? Entonces, las familias en esta coyuntura política estamos teniendo complejidad para exigir la búsqueda efectiva, pero no quiere decir que no estemos aportando nuevas estrategias para poder ahora sí que obtener la respuesta que tanto buscamos desde hace muchos años, que es ¿dónde están nuestros familiares? Gracias. Gracias a ti, Grace. Agradecer a las personas que nos siguen en esta transmisión. Hay más que 350 personas que están siguiendo este webinar. Muchas gracias por su compañía. Vamos a continuar con nuestro siguiente panelista, doña Estela Carlotto, desde Argentina. La señora Estela Carlotto es maestra bachiller y realizó diversas labores de docencia, siendo directora de la Escuela Nacional número 102 en la provincia de Buenos Aires. Laura, primera hija de Estela, fue secuestrada el 26 de noviembre de 1977, cuando estaba embarazada con 2 meses de gestación. Todo ello en el contexto del golpe de Estado promovido por las Fuerzas Armadas Argentinas. Laura fue asesinada bajo custodia de los agentes militares, meses después de dar a luz a su hijo. Desde entonces, Estela de Carlotto se dedicó a buscar a su nieto y a buscar verdad y justicia. En 1978, ingresó al grupo de mujeres que, como ella, buscaban a sus desaparecidos, teniendo como lugar de encuentro, entre otros, la Plaza de Mayo y, como distintivo, el pañuelo blanco. Tras el paso de casi 40 años, Estela Carlotto encontró a su nieto, el nieto número 114 recuperado. Ya formalmente constituida la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, desempeñó el cargo de vicepresidenta y desde 1989 como su presidenta, tarea que ha permitido el encuentro de 130 nietos y nietas. Por su trayectoria, la señora Estela Carlotto ha recibido innumerables reconocimientos dentro y fuera del país. Y es un honor que integre este panel. Muchísimas gracias, doña Estela. Adelante. Pediría, por favor, si pudiera activar su micrófono para que podamos escucharle. Al lado izquierdo de la ventana hay un símbolo de micrófono, entonces dar clic allí. Listo, adelante. Bueno, muy buenas tardes, queridos compañeros de lucha, y un agradecimiento enorme por el honor de esta invitación a compartir nuestras historias, las América Latina, profundas en su contenido y en su lucha. Efectivamente, soy parte de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Vamos a cumplir pronto 43 años de lucha, que cambió nuestra vida, que no era la esperada, con tanto dolor y tanta angustia, y sobre todo las abuelas buscando 2 generaciones arrebatadas por que esperemos sea la última dictadura cívico-militar que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976. Tenemos democracia desde 1983. Una democracia que tuvo sus idas y venidas, lo que nos permite dialogar y merecer el respeto que tiene una lucha que la hacemos desde el amor, sin odio, sin venganza, sin revancha, sino simplemente queremos memoria para que no se olvide, justicia, para que los asesinos paguen con el peso de la ley, nada más. Y verdad, llegar a saber la realidad completa de lo que pasó con 30.000 personas secuestradas, la situación que tenemos, y las abuelas buscando alrededor de 500 nietos, de los que efectivamente hemos encontrado 130 hasta ahora. Bueno, estamos atravesando una etapa muy difícil en todo el mundo, con este virus que es un enemigo desconocido, y que, bueno, para sobrevivir hubo que poner estrategias muy fuertes y que el pueblo sepa defenderse para evitar perder vidas, sobre todo. La ciencia está buscando alguna vacuna que permita desterrarlo, pero falta mucho todavía. Acá en Argentina tenemos un nuevo gobierno desde diciembre
del año pasado, o sea, hace 6 meses, gobierna un equipo de personas que se han comprometido a respetar la vida sobre la economía, que lamentablemente está afectada por el cierre sistemático de fábricas y de industrias, por el movimiento que significa un contagio permanente. Si vemos las estadísticas, Argentina tiene una estrategia puesta en práctica desde el comienzo mismo de esta pandemia. Nosotros ya llevamos más de 100 días de estar en casa, ese es el mensaje que se transmite, para evitar los contagios, sobre todo el gran respeto y cuidado que tienen con nosotros las personas mayores, que somos quizá las más vulnerables. Pero bueno, el virus no tiene edades y ha consumido ya un número doloroso de víctimas, pero que son, dentro del panorama mundial, en este país, de una minoría. Ahora, lógicamente, este gobierno acompaña al pueblo teniendo en cuenta cómo hay que ayudar a todo aquel que carece de una situación económica por la pérdida de sus trabajos. Se han perdido muchos, muchos trabajos, se han cerrado pequeñas y medianas industrias, y se ha puesto en práctica la voluntaria sensatez del pueblo, donde se hacen comedores públicos y donde cada uno aporta lo que puede. Por supuesto, siempre lo hacemos los más humildes para los más humildes. Pero bueno, abuelas, tuvo que racionalizar su tarea dentro de esta situación de tenernos que estar en casa. Entonces hemos puesto en movimiento una relación virtual para seguir trabajando. No fue fácil encontrar 130 nietos y faltan casi 300 todavía. Por lo tanto, la parálisis no está en quedarnos en casa sin trabajar. Estamos trabajando fuertemente de nuestras casas los 13 equipos técnicos que tenemos para este trabajo tan delicado y que tiene que ser paciente, sobre todo que se trata de una búsqueda de personas que no sabemos dónde están. Yo lo escuchaba al compañero de Guatemala, yo hace poco estuve por allá, tratando de acompañarlos a los queridos amigos, todo en México, y justo me tocó en alguna oportunidad cuando desaparecieron los 43 estudiantes, y muchas veces más para actividades culturales, un querido país y todos los países de Latinoamérica, que conformamos la FEDEFAM, que es una federación que se creó en el año 82 y que ha hecho progresos en Naciones Unidas con posibilidades de convenciones muy interesantes. ¿Qué hacemos las abuelas entonces? Bueno, los equipos nos vemos semanalmente, así, de esta manera, transmitiéndonos lo que se ha hecho y lo que falta hacer. Y lógicamente, lo que nos compromete a perseguir con tenacidad es los juicios que se están haciendo desde que tenemos democracia, desde el año 83, democracia, y que no se trabaja como se debía, porque lógicamente el poder de aquellos que son responsables de estas desapariciones ha sido muy grande. Incluso hubo una ley de impunidad que 20 años nos llevó a cruzarnos con los asesinos de nuestros hijos por las calles. Felizmente, eso ya perdió su crédito de impunidad, esas leyes cayeron y tenemos posibilidades de juicios que hay que alimentarlos permanentemente con nuestras investigaciones, porque para eso estamos las abuelas. Los equipos técnicos también se ocupan de la parte psicológica, de la atención de aquellos que son restituidos. No es fácil, a la edad que tienen ya ellos, de 40 años o más, familia, cambiar una vida por una nueva realidad que es la propia. Pero por suerte, el amor triunfa sobre esta vida mentirosa.
Entonces, están todos felizmente muy bien, estos nietos recuperados, algunos cerca, otros en el exterior. Después tenemos también equipos de genética que hemos obtenido dentro de nuestra búsqueda. El primer banco nacional de datos genéticos es único en el mundo, donde está nuestra sangre procesada a la espera de los nietos y poder tener la certeza científica de que es el nieto buscado y no cometer errores que sería terrible. Bueno, tenemos equipos de prensa y difusión que son los que están trabajando muchísimo en este momento para que el tema quede todavía expuesto en la realidad de esta democracia que ha encontrado lamentablemente este nuevo gobierno una deuda externa tremenda, impagable prácticamente, y muchas, y que ustedes se enterarán por la prensa, temas como por ejemplo espionajes, hay complicidades de la más alta jerarquía del gobierno anterior. Eso está en manos de investigar. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para que esta pandemia se soporte cumpliendo con las directivas que nos dan los que saben cómo tenemos que cuidarnos. Y, por supuesto, no estamos en vacaciones, estamos trabajando. Esta pandemia es para trabajar de una manera distinta, pero permanentemente y en relación directa. Por eso, nosotros tenemos mucha preocupación porque hemos pedido, por ejemplo, extradición a Brasil, sobre todo, que la ha negado, de un torturador que se encuentra allí refugiado, y seguimos pidiéndolo a través de los medios lógicos, ahora sin éxito, pero siempre el reclamo justo. Hemos conseguido que cada centro clandestino de detención que funcionaron como cárceles clandestinas en nuestro país en un número elevadísimo, sean considerados espacios de memoria y que sirvan para demostrar no el horror, sino una lucha que tuvo el éxito de no parar nunca, nunca bajamos los brazos, cada año damos fechas, invitamos y tenemos, por suerte, el apoyo de una mayoría enorme del gobierno argentino que entiende. Antes no era así, en los primeros tiempos fue muy difícil nuestra soledad, angustia y desconocimiento. Yo era una docente, yo desde estaba acostumbrada a estar con niños, con mi familia, cuatro hijos, víctimas los cuatro de la persecución, mi marido secuestrado también, y como dijo el compañero, mi hija Laura, la mayor, secuestrada, estando embarazada, asesinado su compañero y luego ella, dejarla vivir hasta que tenga su hijito y arrebatárselo a las pocas horas y dos meses después asesinarla. Tuve el beneficio, entre comillas, de que nos entregaran el cuerpo. Yo sé dónde está, puedo llevar una flor, puedo tener un contacto y la tranquilidad de que ella descanse en un lugar. Pero ¿qué pasa con los que faltan, que no sabemos dónde están? Fueron arrojados vivos al mar, al río de la Plata, fueron asesinados, quemados, en fin, es una historia tremenda que no debe repetirse. Nuestro compromiso es, tenemos pausa, porque si bien las que hemos recuperado el nieto podríamos haber dicho misión cumplida, no, cumplida estará el día que estén todos. Que esté todo claro y juzgado como Dios manda y como la justicia lo dice. No bajar los brazos, quizás fue también un reconocimiento internacional que ha recibido nuestra institución, para el premio Nobel, que bueno, siempre decimos que no hay mejor premio que un nieto encontrado. Realmente es una fiesta, es un festejo y luchamos con alegría. No tenemos ese ánimo negativo o de perseguir, sino con el amor expuesto
y la comprensión también, pero con la fuerza de que no hay que bajar los brazos. Latinoamérica ha sido muy castigada y ahora esta pandemia nos castiga doblemente, pero estamos dando a muchos países el ejemplo de la fortaleza de nuestros pueblos. No hay que olvidar, hay que mantener viva la memoria, ser de sano corazón para que estas cosas no se repitan. No sé qué va a pasar cuando esta pandemia termine. Dicen que vamos a vivir en un mundo distinto. Bueno, nos ambientaremos a ese mundo, pero siempre con las consignas del respeto a la vida. Después, más viene solo. Y para una felicidad y entereza para nuestro pueblo. Vuelvo a agradecerles, me encanta verlos. Algunos países, ya no, hemos visitado casi todos los países de Latinoamérica. En El Salvador tenemos ahí la búsqueda de los niños también del Salvador, que es un país muy querido. Bueno, hemos estado en Ecuador y en tantos países de Latinoamérica porque queríamos esa patria grande. No la pudimos conseguir hasta ahora, pero no hay que hacerlo porque nos une un idioma, nos une una historia, nos une nuestros héroes, nuestros mártires, nos une la obligación como ciudadanos de Latinoamérica a seguir juntos siempre. Les agradezco, los abrazo y hasta pronto. Muchísimas gracias, doña Estela. Vamos a pasar la palabra a nuestra última conferencista, Carmen Peralta. Ella nos acompaña desde Ecuador. Como nos contará en su intervención, Carmen ha enfrentado una serie de obstáculos para localizar el cuerpo de su padre, Silvio Peralta, quien se encuentra desaparecido desde su fallecimiento el 27 de marzo, ya en el contexto de la actual pandemia. Ella integra un conjunto de familiares que, representados por la Defensoría del Pueblo de Ecuador, han presentado una acción de protección exigiendo que devuelvan los expedientes extranjeros en el país. Carmen, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, público presente y Comisión Internacional de los Derechos Humanos. Mi nombre es Carmen Peralta. Mi padre murió el 27 de marzo a causa del COVID. Murió en casa y pasé 5 días con el cuerpo de mi papá porque llamé al 911 y el carro vino los 5 días. Las personas que vivían alrededor quisieron quemar la casa donde vivía mi papá. Ellos no entendían lo que yo estaba pasando, que tenía que esperar. Me vi obligada a entregarlo al 911 por motivo que los camposantos estaban cerrados, daban turnos, poquitos turnos. Tenía que incinerar a mi papá. Mi papá era un hombre que trabajaba en una línea, era chofer profesional. Aportaba el seguro tenía 3 meses que no le daba medicina. Él sufría de la próstata y no, ya no recibía medicina por parte del seguro social. Cuando vino esta pandemia, mi papá en 2 días se murió. No pude reunir el dinero suficiente porque aquí dieron toque de queda a las 2 de la tarde. No podíamos movilizarnos, no habían buses y me vi obligada a entregarlo al 911. Hasta la fecha ha pasado su cumpleaños, ha pasado el Día del Padre y no tengo ni una respuesta de él. Cada día que pasa pierdo más las esperanzas de encontrarlo. Aquí la Defensoría del Pueblo me está ayudando a mí. No solamente soy yo. Somos un grupo de personas que
Hemos perdido a nuestra familia, que se han extraviado, nos han mentido. Algunos les han entregado cenizas que no son. Y yo no sé nada de mi papá. No puedo estar tranquila. Tengo una pena en mi alma. Quiero luchar hasta lo último. El gobierno no dice nada. Tratan de justificarse por la pandemia, que habían muchos cuerpos, que uno no los retiraba. Pero era mentira. A nosotros nos abandonaron. Nos abandonaron y no podíamos hacer nada. No nos daban ni crédito para poder comprar una funeraria, comprar una bóveda para darle una cristiana sepultura. Él vivía con su hermano se enfermó también del COVID, él tuvo que irse para recuperarse. Solo yo me quedé con mi papá. Pido de favor que me ayuden, a hacer fuerza. Estoy escuché los casos que han tenido otras personas y es muy triste que no respetan los derechos de las personas, la violencia hacia la humanidad. Ayúdenme. Solamente les pido de favor. Estoy muy triste. Es horrible. No le deseo ni a mi peor enemigo esto que yo estoy viviendo. Mi papá era una persona trabajadora que se ganaba a diario su vivir y no merecía terminar así. Hoy en día le dieron 10 días para el Estado que nos dieran respuestas de los cuerpos que no aparecen. Los antropólogos me llaman, me enseñan un cuerpo, me enseñan otro. Y no pierdo cada día más las esperanzas. Solo me pongo en manos de Dios, que Él me ayude para encontrar a mi papá y poder dejar sus restos en un lugar digno, donde cualquier persona se merece esto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carmen. Gracias por compartirnos testimonio y esta lucha. Vamos a pasar ahora a la segunda ronda de este webinar. El equipo de la Secretaría ha estado contestando en tiempo real todas las preguntas que se han hecho en el chat, pero ha habido recurrencia en algunas preguntas, entonces hemos identificado dos que les compartiré y les pediría que por favor en 3 minutos, en el mismo orden que se hicieron las intervenciones, pudieran dar respuesta o bien complementar alguna información relacionada con su exposición. La primera pregunta es si a su juicio existe una conexión entre los problemas, digamos, relacionados con la falta de respeto a las personas que han fallecido en la pandemia y el duelo de los familiares con la ausencia o la falta de consolidación de políticas de memoria, verdad, y justicia por graves violaciones a derechos humanos cometidas en el pasado. Y la segunda pregunta es de qué manera las lecciones que han sido acumuladas por las organizaciones sociales y los grupos de víctimas y familiares durante las últimas décadas pueden aplicarse en la actualidad para que las violaciones a derechos humanos que puedan estar surgiendo ahora en el marco de la pandemia por la COVID-19 sean visibilizadas, sean investigadas, sean procesadas y sean sancionadas. Entonces, son estas las dos preguntas que provienen del auditorio y me permitiría, conforme el orden que seguimos, en primer lugar, dar la palabra a la comisionada, Antonio Rejola,
por si tuviera algún comentario respecto de estos temas, sin perjuicio de que después sigamos el mismo orden y ella al final pueda hacer algún cierre. Adelante, comisionada. Gracias, Jorge. Mira, en aras del tiempo, yo preferiría que hablen las organizaciones, como yo voy a cerrar, no quiero quitarle el tiempo, me parece mucho más importante escuchar a las organizaciones y víctimas y familiares que nos acompañan. Y yo cierro al final, ¿ok? Gracias, comisionada. Entonces, damos la palabra a Verónica Torres, de Red Slack Argentina. Muy pertinentes las dos preguntas que se plantean. Respecto de las cuestiones que tienen que ver con puntualmente lo que denominamos como la gestión de la muerte o la gestión o la administración de la muerte, la infraestructura institucional que se ocupa de estos temas y la cuestión del derecho al duelo y su vínculo con la falta de consolidación de políticas de memoria o de memoria, verdad y justicia en relación con el pasado. Yo diría que en realidad, como han señalado algunos de las compañeras que intervinieron, esta pandemia lo que hace es poner tal vez más en evidencia, iluminar ciertos aspectos estructurales que ya existían en la mayor parte de nuestros países en relación sobre todo a lo que tiene que ver con la opacidad en algún sentido de la gestión, digamos, de las muertes en situaciones ordinarias. Y en ese punto yo no sé si hay tanta relación o estamos más bien frente a una situación en donde la pandemia desnuda, en todo caso, situaciones previas, estructurales de una manera tal vez, bueno, mucho más cruda, ¿no? Sí me parece, yo lo señalaba, que existe una conexión y desde los sitios de memoria esto se ha destacado también especialmente entre aquellos países que en los últimos años en la región vienen planteando posiciones desde los gobiernos fuertes de negacionismo y de relativismo, y posiciones muy similares también en relación a la pandemia, o sea, situaciones también de negacionismo, de relativismo en relación con la pandemia y de desatención de enormes, digamos, sectores de la población con estas actitudes de negacionismo y de relativismo. Y también en ese sentido, manejos muy poco transparentes de la información, ¿no? O directamente manipulación de la información. Y respecto de qué se puede aplicar de los aprendizajes, y creo que sí, yo señalaba algunas cuestiones vinculadas a cómo desde las organizaciones de derechos humanos en algunos países, son los casos de Ecuador, de Perú, algunos casos también de organizaciones en Brasil, en Chile, sé que en Argentina hay algunas organizaciones de derechos humanos que están empezando a pensar también en estas problemáticas. Me parece que hay mucho que la experiencia y el recorrido que han hecho las organizaciones en este sentido podría ser muy útil para llamar la atención de los estados en este momento respecto de los riesgos que estamos atravesando. Y vuelvo a repetir que me parece que sería importante también que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y especialmente la Relatoría de Memoria, Verdad y Justicia, que puede hacer este puente entre el pasado y el presente, también siga por este camino sensibilizada y tratando de sensibilizar a los estados también en relación con estos temas. Gracias, Verónica. Continuando con el orden, damos la palabra a la señora Vera Vital, Brasil, que nos acompaña desde Brasil. Claro.
Gracias por las preguntas que son muy importantes. Nosotros acá en Brasil teníamos una gran dificultad con el tema de la memoria, ¿no? Porque se inició con los estudios en las universidades, fundamentalmente la recuperación de la memoria y con las organizaciones de la sociedad civil, y el Estado brasileño hizo pocas gestiones en el campo de la memoria. Entonces nosotros teníamos poquísimos centros de memoria en funcionamiento y por supuesto que ahora en la pandemia no están funcionando. Pero entonces esa referencia de la memoria, cómo incide en la situación actual de la pandemia, me parece interesante pensar cómo ampliaronse los debates en torno del tema de la memoria y de los efectos de la pandemia en la situación de las organizaciones populares, en las favelas, en los territorios más empobrecidos de la sociedad, junto a los indígenas, pero no tanto de la memoria. Creo que nosotros que trabajamos con ese tema, tenemos una importante función, una importante trabajo a ser desarrollado en ese sentido. Y creo que la aplicación justamente viene en problematizar la importancia de la memoria, justamente porque nosotros tenemos hoy día un gobierno que intenta deshacer lo que logramos avanzar en el campo de la memoria. Entonces, es un confronto que estamos desarrollando en ese momento y afirmando cada vez más. Nosotros vemos, por ejemplo, testimonios importantes que están siendo presentados a través de los canales de internet. Nosotros vemos, por ejemplo, cómo el Clínica del Testimonio amplió la percepción de que los testimonios son importantes. Anoche participé de una reunión que tenía, por ejemplo, unas 30 personas que estaban haciendo sus testimonios de sus vidas en el pasado y en la situación de la pandemia. Entonces, esa irradiación se hace a cada momento y creo que podemos avanzar en las organizaciones de la sociedad civil justamente como fuerza de resistencia a través de los testimonios, de los testigos. Quería agradecer mucho la posibilidad de participación de esa conversación. Agradecer mucho a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y agradecer a ustedes, los compañeros panelistas, las compañeras panelistas. Gracias. Gracias. Continuamos con la participación de Paula Villa, de la Comisión Colombiana de Juristas desde Colombia. Bueno, yo quiero darle un saludo especial a la señora Carmen Peralta. Yo creo que su relato claramente nos permite señalar que esta pandemia nos ha afectado a todos y todas en el mundo, pero que las condiciones de desigualdad previas a la misma, efectivamente lo que han hecho es profundizar, endurecerse esta en población que históricamente ha sufrido situaciones de discriminación, una discriminación nuevamente que es sistemática. Y en esa medida creo que no podemos obviar esta situación. Para poner un ejemplo, en Bogotá, la capital de Colombia, el virus llegó por el norte, por el sector norte, que es, digamos, los estratos más altos, es decir, estratos que tenían la posibilidad de viajar a nivel internacional, pero los muertos los puso el sur,
que son sectores, estratos mucho más bajos, estratos donde efectivamente, digamos, las situaciones y las condiciones de salud, el acceso a los sistemas de salud, pues es mucho más precario. Y esto efectivamente requiere un análisis mucho más profundo. En Colombia, por ejemplo, el departamento del Chocó, que es un departamento multicultural, que es un departamento donde viven sobre todo comunidades étnicas, tanto indígenas como afrodescendientes, pues han sido, digamos, los médicos de este departamento los que han hecho unas denuncias mucho más sistemáticas frente a las condiciones mínimas que tienen para afrontar esta problemática. Más de 4 meses sin pago, no tienen unidades, digamos, de cuidados que se requieren. Y esto, digamos, lo enlazo también con la segunda pregunta que se hace, y es, ¿qué es lo que se debe hacer? Pues bien, para la Comisión Colombiana de Juristas, y muy bien lo dijo la comisionada en su intervención inicial, y es que la garantía tiene que ser la democracia. No podemos permitir que esta pandemia se convierta en una excusa para romper los mínimos de la democracia, porque efectivamente es, digamos, lo que estamos viviendo en la región. También, y obviamente sin restarle, digamos, las dimensiones a la problemática, lo que sí hemos encontrado es que se han convertido en excusas para que el Estado actúe donde no debería estar estando. Por ejemplo, en Colombia proponiendo consultas virtuales a los pueblos indígenas para cumplir con la consulta previa, y no haciendo, por ejemplo, lo que tendría que estar haciendo en el marco de la cuarentena, que es otorgando las condiciones de salud que se requieren para ello. Para nosotros la cuarentena tenía todo el sentido en la medida en que la cuarentena lo que iba a servir era para prepararnos frente a las situaciones, digamos, que aún todavía siguen considerándose que van a venir situaciones mucho más críticas para la región, y lo que debía haber estado haciendo el Estado es adecuando un sistema de salud en la compra de respiradores, en la adecuación de camas, en todas estas situaciones. Pero esto no es lo que se ha hecho, vuelve y aparece nuevamente la corrupción, el clientelismo, situaciones tan paradójicas como, por ejemplo, que las universidades públicas inmediatamente hayan reaccionado digamos, en su experticia, sobre todo las universidades públicas, inmediatamente sacaran respiradores, diseñaran respiradores alternativos, se pusieran la camiseta para estudiar la vacuna, todo el asunto, pero que, por ejemplo, el Estado diga que no compre esos respiradores porque no tienen un procedimiento INVIMA. Situación que, por ejemplo, sí pudo haber sido lo que se debió haber hecho en el marco de la excepcionalidad decretada por nuestro gobierno. Acelerar esta clase de tipos de procedimientos administrativos para poder cumplir con estos propósitos. En ese sentido, en la Comisión Colombiana lo que hemos hecho es, digamos, crear un observatorio que permite hacer un seguimiento a las acciones de gobierno, que nos permitan también poder medir esta clase de situaciones frente a los mínimos que se deben garantizar. Entendemos la situación de excepcionalidad, pero que hay unos mínimos que se deben garantizar, y por eso es tan necesario hacer un seguimiento tanto de corte normativo como en la aplicabilidad que se le da a los mismos. Gracias. Gracias, Paula. A continuación le damos el uso de la palabra a Manuel Farfán, de Fandegua, Guatemala. Gracias. Bueno, creo yo que en Guatemala se está evidenciando la corrupción y la falta de capacidad por parte del Estado y del gobierno para el manejo de esta pandemia. Creo yo que esto ha generalizado en Latinoamérica, evidenciado la corrupción tan grande que hay. En el caso de Guatemala, pues existió una ampliación presupuestaria para el Ministerio de Salud Pública, y se ha recibido recursos internacionales para poder combatir esto y no se ha podido manejar. Actualmente hay una saturación tan grande en los hospitales públicos que no han sido atendidos, y esa es la gran preocupación. Están falleciendo ahora los médicos que están en la línea frente combatiendo el coronavirus, y no se tiene ese apoyo por parte del Estado y del gobierno. También evidenciar el que
por parte del mismo sistema no existe ese apoyo hacia las víctimas del conflicto armado interno. No se buscan las medidas necesarias para poder darle seguimiento a sus casos y poder avanzar mínimamente en cada uno de los procesos. Lamentablemente, las personas están falleciendo por las edades que tienen o por las mismas enfermedades crónicas que manejan. Y ahora, con el tema del coronavirus, hay una vulnerabilidad muy grande para poder enfrentar esta situación. Para mí los aprendizajes es poder resaltar el que el seguimiento de esta lucha debe de continuar con las nuevas generaciones. Y creo yo que tanto nuestras abuelas, nuestras madres, nuestros padres han luchado en el caso de Guatemala en la década de los 80s en la búsqueda de la verdad, el mantenimiento de la memoria. Y creo yo que ahora nuestra responsabilidad como jóvenes, como hijos, como sobrinos, como nietos de las personas detenidas desaparecidas, es darle continuidad al trabajo que ellas han venido realizando y poder alcanzar esa justicia que tan anhelada necesitamos para poder tener esa tranquilidad. Resaltar también que las energías de los familiares en las comunidades acá en Guatemala son muy fuertes. Independientemente de las condiciones en las que se encuentran, ellos están con el deseo de poder continuar trabajando en la búsqueda y tener ese acceso a esa justicia tan anhelada. Creo yo que eso es importante de resaltar. Y por parte, pues bueno, de nuestra organización es el de poder continuar teniendo la comunicación, no físicamente, pero sí por teléfono. Se les da un seguimiento a los familiares de ver cómo están, en qué condiciones están, recomendándoles las medidas necesarias para poder combatir esta pandemia. Creo yo que nuestra responsabilidad es el poder acompañar, como lo hemos hecho, a los familiares y sobrevivientes. Muchas gracias. Gracias, Manuel. A continuación, damos la palabra a Grace Fernández, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos, quien nos acompaña desde México. Gracias. Pues, primero que nada, doña Carmen Peralta, mi solidaridad y mi cariño con usted. Y quisiera empezar diciendo parte de lo que desde México las familias estamos luchando es justo para que el gobierno entienda que la dignidad de las personas no termina con su vida. El mecanismo extraordinario de identificación forense que estamos impulsando justamente es algo de lo que impulsa el trato digno al cuerpo de la persona que falleció, pero también el devolverle la identidad, el regresarlos a sus casas con sus familias, que puedan realizar estos procesos de duelo, es primordial para nosotros porque a final de cuentas son personas amadas y es eso, son personas que aun cuando ya no están con nosotros, sus cuerpos y su personalidad merece ser tratado con dignidad. En ese sentido, entendemos la complejidad, pero si los gobiernos no dejan esa soberbia de decir yo puedo con esto, jamás van a recibir la ayuda que requieren para poder afrontar estos temas tan complejos que entre la situación económica y las instituciones no tienen capacidad de atender. Hablando no solamente del tema COVID, sino un poco más amplio hacia la desaparición de las personas, es un problema de Estado y como tal debe ser tratado. Tiene que ser con un enfoque transversal en todas las instituciones que de alguna forma tienen que intervenir, tanto para el tema de COVID como para el tema de la búsqueda de las personas desaparecidas. Me gustaría mencionar que también nos preocupa estas acciones que se han tomado
en pro de defender o de cuidar a la propia ciudadanía en el confinamiento, pues las necesidades económicas hacen que muchos de ellos tengan que salir. Y entonces salen las fuerzas de civiles armadas o las fuerzas armadas del Estado a hacer contención y hacen un uso desmedido de la fuerza, ¿no? Y entonces ahí es en donde vienen las torturas, las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales y muchísimas más violaciones graves a los derechos humanos, y eso es lo que tendríamos que estar cuidando. De las experiencias del pasado, que son las que nos ayudan a prevenir más graves violaciones, pues tendríamos que rescatar que hay muchísimas recomendaciones de la Corte Interamericana, del Sistema de Naciones Unidas, en el tema COVID, incluso el Comité Internacional de Cruz Roja y otros organismos internacionales se han pronunciado a decir cómo pueden hacer un mejor manejo de en la situación de pandemia, pero también cómo seguir haciendo investigación y búsqueda en este contexto. Entonces, el llamado para la Comisión para que siga impulsando estas comunicaciones, no solamente en los temas COVID, sino en los temas de procuración de justicia y procesos de verdad y de memoria, porque para nosotras las víctimas es la herramienta que nos sirve para hacer la exigencia aún mayor, ¿no? No es que nuestras voces no cuenten, pero cuando un organismo internacional se pronuncia, nos sirve como herramienta. Pero también es importante la difusión amplia, ¿no? Y en esta situación de confinamiento, ha habido muy poca transparencia y no solamente pasa en México, sino sucede en toda la región. Y entonces se nos complica que la sociedad se solidarice con la exigencia, que se dificulte esa comunicación y el entendimiento de que es algo que tarde o temprano los va a afectar y que por ese motivo tienen que apoyar a las familias, ¿no? Entonces, yo invitaría a que como región, pues unamos esfuerzos no solamente para impulsar políticas públicas que nos ayuden a una mejor atención del fenómeno de la pandemia, sino también a defender como región los derechos humanos, porque estamos viendo muchas similitudes en algunas tomas de decisiones o estrategias como la militarización de la seguridad pública, el uso excesivo de la fuerza, la falta de transparencia de los estados y muchísimas cosas más, que si nos unimos regionalmente y de la mano de los organismos internacionales como la Comisión Interamericana, pudiéramos tener una mayor incidencia. Gracias. Gracias a ti, Grace. Por último, hemos tenido algunos problemas de conectividad con doña Estela de Carlotto, entonces vamos a continuar dándole la palabra a Carmen Peralta. Carmen, por si quisieras compartirnos unas palabras finales. Yo, analizando todo lo que ha pasado, me da pena hablar de mi país, que no nos dieron mucha importancia en cuanto a la salud, en cuanto a los muertos, darles el trato que, como dicen todos, darle un trato digno a un muerto, una persona que ya muere y su familia quiere saber dónde lo va a sepultar. El Estado fracasó bastante en todo, en las funerarias, en las capacidades de las bóvedas. Nadie se quiso hacer responsable de nada. Inclusive, nuestro grupo hizo una pancarta para ser escuchado, y llegó la policía a los 5 minutos, nos quisieron sacar, como que nosotros éramos delincuentes. Nosotros solamente estamos protestando por nuestro ser querido, porque quizás a ellos no les han pasado. Ellos no han vivido en carne propia, pero en cambio nosotros sí. Y saldremos a las calles, hablaremos para que
nunca más vuelva a ocurrir esto. Mis descendencias, mis hijos, no pasen lo que yo pasé, porque es una cosa muy triste. Espero que con la unión de todos ustedes, el gobierno ya no tome las cosas en burla, no con mediocridad, no. La atención de una salud pública debe ser privilegiada. Es la salud de una persona, el estado de una persona, es cuidarlo, porque nosotros trabajamos para el Estado. Todo lo que nosotros aportamos es para el Estado. Asimismo queremos recibir de ellos un trato digno en todo, en los hospitales, en todo. Repito, gracias, que Dios me los bendiga a todos ustedes. Me uní a la fuerza porque todas las personas que se han unido con nosotros tienen fe en recuperar los cuerpos. Yo quiero eso nomás, que me den a mi papá, pero que sea él, no una mentira, no unas cenizas falsas, no, quiero que sea el cuerpo de mi papá. Les agradezco a todos los de la comisión, que Dios me los bendiga y que les dé mucha sabiduría para seguirnos apoyando. Ojalá que esto cambie y ya no vuelva a ocurrir nunca más. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Muchas gracias a todos nuestros panelistas por compartirnos su experiencia, su testimonio, también su lucha, su inspiración e impulso en la búsqueda de justicia. Muchas gracias también a las 300 personas que han acompañado este webinar, gracias al equipo de la Secretaría Ejecutiva y a sus especialistas que han contestado pues más de 50 personas, 50 preguntas a participantes en tiempo real. Sin duda los temas de memoria, verdad y justicia son temas que seguirán siendo parte del seguimiento por la Comisión en la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna Integrada, constituida para dar seguimiento a la situación de derechos humanos en esta pandemia y de su relatoría especializada. Y en este sentido, es un honor pasar la palabra a nuestra primera vicepresidenta y relatora para Memoria, Verdad y Justicia de la Comisión Interamericana, Antonio Rejola, para que haga unas palabras de cierre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, yo solo quiero cerrar agradeciendo a todas y todos los que han participado en este webinar hoy. Agradecer las intervenciones de cada uno. Para la comisión ha sido muy importante poder recibir información directa de parte de ustedes sobre la situación, tanto algunas de las situaciones que yo misma quise relevar en mi intervención, pero lo importante sobre todo era poder escucharlos a ustedes y creo que fue en ese sentido una muy buena oportunidad. Estoy consciente que no logramos abarcar todas las situaciones ni todos los países, siempre pasa eso, pero sin lugar a dudas muchos de los temas se repiten de un país a otro independientemente de los estados y los gobiernos de turno. Creo que hemos cumplido con el objetivo, por un lado, de tener mayor información sobre los retrocesos que la propia comisión ha manifestado su preocupación en estos tiempos en materia de memoria, verdad y justicia. Y también uno de los temas, cierto, que era el tema del duelo. Entiendo que doña Estela ya no está, pero igual quiero agradecerle que haya estado y saludarla. Sin lugar a duda, ella es un ejemplo en América Latina, lo que es la lucha por los derechos humanos en este continente, una lucha incesante. Yo al inicio, cierto, cuando me refería a doña Ángela Jerry, a la madre, la alta comisionada, señalaba cómo ella, dentro de las tragedias que vivió, lograba, cierto, dentro del espanto, transmitir esperanza. Creo que doña Estela es un ejemplo también de eso. Y en ese sentido, destacar además el rol de las mujeres en el continente en memoria, verdad y justicia. Creo que no es una mera coincidencia que este panel, con el perdón de Manuel, pero creo que no es mera coincidencia que este panel, nosotros no lo elegimos, queremos más mujeres, es al momento de ir viendo el tema en general en materia de memoria, verdad y justicia, quienes más han levantado la voz son las mujeres. Y un ejemplo de aquello es doña Ángela Jeria, es doña Estela y también doña Carmen.
Y a usted, doña Carmen, quiero también darle las gracias. Como decía Vera, los testimonios son muy importantes. Los testimonios son una manera de transmitir lo que está pasando, son una manera también de honrar la memoria, de honrar la memoria de su padre, son una manera también de alcanzar verdad, aunque yo sé que no es suficiente y sé que es muy reciente para usted, y por eso quiero agradecer su valentía de haber participado hoy en este panel. Me imagino que no ha sido fácil, siempre pasa, y nosotros como comisión siempre discutimos. Para nosotros es muy importante escuchar a las víctimas, pero también entendemos que a veces para las víctimas es muy difícil dar sus testimonios en público, y por lo tanto yo agradezco enormemente a todas y todos, pero lo quiero hoy personalizar en usted, porque sé que es una lucha y es un dolor muy reciente. En general le pasa eso a las defensoras de derechos humanos: un día viven una vida normal y de la noche a la mañana los hechos la llevan a ser una defensora de derechos humanos, y usted hoy día está haciendo eso sin darse cuenta, sin haberlo elegido. Y yo le quiero agradecer, quiero transmitirle, lamentablemente la cámara no permite hacer lo que hacemos cuando hacemos audiencias públicas. Si estuviéramos juntos, yo me habría parado a abrazarla. No la puedo abrazar, pero quiero que por esta vía usted reciba el abrazo de toda la comisión y el acompañamiento. Yo espero que las autoridades ecuatorianas también hayan escuchado su relato. Yo sé que el Defensor del Pueblo, este es un tema que nosotros como comisión hemos conversado directamente con la Defensoría del Pueblo de Ecuador, y estamos muy pendientes de las situaciones como la que usted está viviendo. Y simplemente espero poder transmitirle algún tipo de esperanza, pero sobre todo fuerza, y le agradezco enormemente haber estado acá hoy día. Nosotros como comisión somos conscientes que la pandemia, ¿cierto?, es una situación de anormalidad para todos nosotros y para los estados también, para los gobernantes también, y sin lugar a dudas muchos gobernantes se han encontrado con desafíos muy difíciles de abordar, se han visto desbordados, y eso es una realidad más allá de la buena o mala fe de los estados, es una realidad. Pero lo que no pueden perder de vista, y lo han señalado varios de ustedes, es la dignidad de todas las personas. Y la dignidad de todas las personas es mientras viven y también cuando mueren, lo señalaba Grace. Y yo quiero recalcar eso. La comisión es comprensiva de los desafíos que tienen los estados hoy día y de lo difícil que es enfrentar la pandemia y todos los efectos que ha tenido la pandemia, como lamentablemente la situación de doña Carmen. Pero lo que nosotros creo que no podemos renunciar es exigirle a los estados el respeto a la dignidad humana. Y creo que ese es el objetivo fundamental hoy día de este webinar, es hacer hincapié en eso, en el respeto que tienen que tener los estados más allá de todas las dificultades, respeto de la dignidad humana y de todas las personas, incluso los fallecidos. Creo que eso es algo que no pueden perder de vista los estados. Simplemente reiterar el compromiso que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y vamos a seguir acompañándolos en esta lucha, cada uno desde sus distintos escenarios. Las organizaciones de la sociedad civil cumplen un rol, las víctimas y sus familiares cumplen otro, la Comisión otro, los estados otros, pero al final, como dijo doña Estela, ella decía que nos une una historia, nos une una historia pasada, y también nos une un futuro, y eso es lo que nos hace, que es cierto que actuemos todos conjuntamente, cada uno de su rol, y cuenten con todo nuestro compromiso. Y muchas gracias una vez más a todas y todos por el evento, y agradezco además a la Secretaría Ejecutiva, que ha hecho posible, sin lugar a dudas, un webinar muy importante. Muchas gracias. Y bueno, cuídense mucho. Nos despedimos aquí todos. Jorge, con esto cerramos. Jorge es el que manda acá. Sí, muchas gracias a todos. Hasta pronto. Que estén muy bien. Gracias.